Bob. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué dice el mejor chat de Twitch? ¿Cómo estamos? Me a esto y voy esto. Mira qué cambio. Qué cambio de temática. A ver, ¿cómo se escucha esto? Estamos perfectos. Yo más perfecto todavía que vosotros. ¿Queréis competir quién está más, más perfecto o qué? Yo estoy perfecto, perfecto, ultra perfecto. ¿Quién da más? Aquí. ¡Grande Fade! ¡Empezamos fuerte! Con un bipazo de tres meses para Fade Ship712. Grande, tío. Te lo llevas. El Bloodborne, ¿no? El Bloodborne ya como nos lo pasamos, pues ya está. Hoy vamos a jugar, por ejemplo, a Isaac. <laughs> El, el blog lo seguiré. Uf, no sé cuándo, tío. Supongo que. No sé, el domingo a lo mejor, ¿eh? <ríe> Quizá. <ríe> Don Perfect. Quizá el domingo, ¿no? Es que a ver, a ver. El martes hay una sorpresa chula, ¿eh? Porque el martes ya es día 20, efectivamente. Martes. Lo podría decir ya. Pero me gusta dejar ahí con la intriga. Hay una cosita en play. Vamos a irnos a play. Y en play voy a hacer un directito. Especial especial directito. Eh, muchas gracias, mi mensa, por los cuatro besazos. Y yo no lloro, yo lloro cuando y cómo y cuánto quiero. Vengo un poquito tonto, ¿eh? ¿Dónde vais yo? Muchas gracias por el Prime, tío. <laughs> Vengo contento. Muchas gracias, tío. Muchas, muchas gracias por el Prime. Bienvenido. ¿Os pues, acordáis cuando dijo domingo decirme que era una falla y un día? <laughs> ni un día he dicho alguna vez. No, en plan que. Que los domingos podrían ser días de cine, pero no que todos los domingos. A ver, era la idea, en verdad, que todos los domingos fuese cine, pero bueno, que si lo necesito utilizar para algo importante como el blobón, Es que tampoco quiero que se me haga súper. Súper lejano, ¿no? El final, tío. Me lo quería haber pasado ya hace dos o tres días. Se no he jugado mucho el ajedrez para nada, tío. Hoy he estado jugando esta tarde tres partidas y llevaba sin jugar dos semanas. Y no, últimamente no juego, la verdad. ¡Grande, Lucía! Muchísimas gracias. Uy, coño, me. Muchísimas gracias, Lucía. Muchas gracias, Lucía 1651. Por ese prime, bienvenida. Grande. Decepcionante. Oscar, te digo que es decepcionante, tío. Decepcionante es este país. No, a ver. Broma, broma, eh. No, a ver. eh... Bueno, también deben la felicidad. ¿Cómo está Juan? Bueno, ya contarás Juan, ¿no? Tampoco es plan de... A ver, tampoco os creáis que pues, está viviendo un momento rollo, ¿no? Eh, vamos a decirlo así. Tu abuela está malita eh, y las personas mayores, pues, tú sabes. Es una pena, pero yo qué sé. Es que no sé, tampoco, no se sabe nada claro y tal, pero bueno, está, está muy pachucha y... Pero es que esto no me toca decirlo a mí, él ya lo dirá y eso... Y, pero vamos, él dice que está bien. Y nada, pasando ese trago. Un poco rayado que no sabía si volverse a Madrid, si quedarse unos días más, tal. Pues ya lo contar a todo esto. Pero. Pero eso. Cosas de la vida, ¿no, tío? <coughs> ¿Has conseguido algo más en el AISA? Creo que sí, Lolín. Eh, no sé, tío, el otro día estuve jugando y cosillas me fui sacando. Y yo. Eh, pero, pero ahora mismo no me acuerdo qué tío vamos a ver qué hacemos hoy ¿Podríamos hacer a lo mejor la ruta alternativa o no tío en plan las la nuevas ¿O, o lo veis muy duro pasa Pablo grande Pablo Jerez sí sí Juan sabe que tiene todo vuestro apoyo Si sí, he estado viendo el tweet que ha puesto y tal y todo el mundo dándole mucho ánimo él lo sabe tío esto es como me imagino que o sea ¿Qué le vamos a hacer? Es que es la vida, ¿no? me imagino que muchos de vosotros también, pues habréis a lo mejor habrán fallecido algún abuelo vuestro, qué tal, ¿no? Pero lo bueno es que hay estos fallecimientos ya de, 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 de. personas muy mayores y tal, de muerte natural, de, bueno, siempre duele, obviamente, pero. Es más, la, es, es lo típico, lo que más jodido de estas cosas es la situación familiar, ¿sabes? La tristeza un poco de. De tu propia madre, de tus familiares, ¿sabes? Son momentos un poco tristes y eso, pero. Eh. <coughs> ley de vida, claro. <laughs> ¿Hasta cuántas personas se pueden jugar en cooperativo en el Isaac? Pues no lo sé, pero creo que cuatro, ¿no? No sé si se podrá más de cuatro, tío. Me imagino que cuatro, ¿no? Grande, Calvo Berto. Muchísimas gracias por los dos mesazos, tío. Grande. Muchas, muchas gracias, tío. Por el apoyo. <laughs> Te noto especialmente sexy. Esto me lo, me lo estáis diciendo últimamente en todos los directos. Me estoy planteando si dejar los directos y. No sé, preguntar en algún club, de alterne o algo, a ver si tienen sitio para mí. Me está ahí ¿sabes? Me estáis citando mucho, tío. O el OnlyFans, es verdad. Joder, ya todo el mundo piensa antes en el OnlyFans. Estoy yo también anticuado. Ya los físicos no se llevan. ¿Y se juega con algo externo cooperativo? ¿Como que algo externo? Ah, bueno, se juega a través del... Eh, ¿Cómo se llama eso? El remote, remote play, remote controller, o no sé cómo se llamaba, tío. Una cosa que tiene Steam. <coughs> Naimer, es que te he visto preguntar lo de... otra pregunta que se suele hacer mucho en Twitch, ¿no? Consejos para empezar en Twitch. De verdad, no es por eh, minimizar esto, o sea, o por... Pero es que de verdad creo que el único consejo que se puede dar es hazte un canal y empieza a hacer directo. Es que no... yo qué sé. Consejos para qué, ¿sabes? En plan... Yo, mi, el propio consejo que yo sigo es que haga uno directo de lo que a uno le guste y ya está, que, que juega cosas que le guste o que hable de lo que tal, independientemente de quién le vea y ya está. Si me dices consejos para prosperar en cuanto a números, yo soy el peor de todos, tío, soy el peor, la verdad, soy el que menos atiende esas cosas, ni estoy mirando estadísticas para mejorar en ese sentido... Me llegan muchas cosas al correo de muchas cosas que me dan pereza de publicidades y tal. Que prefiero no enturbiar mucho los directos de mucha publicidad o cosas así. Soy el peor ejemplo para eso, el peor consejero, ¿sabes? Yo, para mí, los directos es ¿eh? enchufas directos y haz lo que a ti te guste para sentirte tú cómodo y siempre venir con esa alegría a hacer directos, ¿sabes? Porque si te si enmarcas te en hacer ciertas cosas porque es lo que se lleva, porque es lo que le gusta a la gente o que no sé qué. Es lo de siempre, esto es como todo. <laughs> Tienes que intentar aguantarlo en el tiempo, ¿sabes? Yo, no he visto a gente, tío, que, que lleva dos directos, dos directos, dos años haciendo directos delante de 10, 15, 20 personas. Chapo, eso es que él realmente le gusta y tal y que no piensa en, en otra cosa, tío, en quién le ve ni nada, o si hay progreso, si no, o sea, el que hace directo tiene que ser porque le gusta y ya está, tío. <laughs> No te metas en una piscina en bañado. No me gusta eso últimamente. ¿Va hacerte misiones en el Aisha para desbloquear objetos? Sí, Joselito. Ese, ese, esa es la idea. Tengo muchas ganas de jugar al Aisha, tío. Bueno, vamos a hablar un ratito y, y ahora le damos, ¿vale? Pero sí, quiero desbloquear cosita y tal. Voy a ver qué me puedo hacer hoy, tío. ¡Grande, Sasuke! Muchísimas gracias, tío, por los cinco mesazos. Ole ahí. ¡Grande! Hoy es un día triste, mando un beso para Albacete, gracias. Un beso para Albacete, no, no me he enterado qué ha pasado, tío. Perdón, pero no, no me he enterado. Pero bueno, mucho ánimo con lo que sea, tío. <coughs> Una dudita: ¿te va a copy? ¿Cómo va Twitch ahora? Mercy. Eh, de Urban, eh, sigue lo mismo: o sea, no se puede poner mucho con copyright y tal. Te lo pueden reclamar en resubido, en cualquier contenido resubido: es decir, en bots, eh, los directos que se resumen a Twitch, o en clips. Entonces lo que estamos utilizando ahora mucha gente es un sistema, es lo que yo estoy haciendo ahora mismo, que aunque pones música con copyright en directo, cuando se resube se quita esa música, se elimina. Eso Es lo que está haciendo mucha gente. Así no hay forma de reclamarlo ni nada ni, ni estás, a ver, técnicamente estás incumpliendo las normas, supongo que sí, ¿no? Porque no se puede utilizar música con copyright en, de ninguna forma. Pero no van a reclamar nada que sean directos. Más que nada es porque creo que no hay forma ahora mismo de reclamar nada en directo, en, en en riguroso directo, claro, tendría que estar alguien de. de, la, de los de la DMCA y todo el rollo mmm, viéndolo, ¿sabes? Alguien de los de derecho, no, obviamente no, ¿sabes? Eso siempre lo eh, recurren viendo. teniendo pruebas, en plan, cosas resubidas, clips, tal, ¿sabes? Y si en los clips ni en los resubidos sale la música, pues. Pues no pasa nada, tío. Pregunta seria, ¿de qué color le pondrías el golpeador vez te tocaste el violeta oscuro? Con todos los herrajes en negro. Bueno, en negro no se lo pondría. Quizá en blanco. Es que es verdad que con los herrajes en negro. Blanco quedaría muy bien, violeta oscuro, ¿no? Si no, pues... O sea, para hacerla así súper chillona. A lo mejor un verde, tío. Verde, casi verde radioactivo. Pero claro, vaya, va a dar cante que flipas. Pero no sé, por hacerla así y tal. Y si le haces algunos detalles o alguna que se pudiese pintarla, ¿sabes? Y un poco modificarla y con, el, con ese mismo verde hacerle lo que sea, ¿sabes? Tunearla un poco. Podría estar chula. Pero muy cantosa, ¿no? Las gafas son de alguna tienda por allí o alguna tienda online. Estas son de multiópticas, tío. Pero yo creo que en todas las ópticas hay ese tipo de gafas, ¿no? De, de lo de filtro azul, tío. <coughs> si a Discográfica TV ahora, no te puede denunciar. Supongo que sí, a Luque, pero la cosa es que. Hay muchísima gente haciendo directo y tal, y no tiene sentido. Las discográficas no se van a poner ahora en cada directo a ver quién está, ¿sabes? La gente no, no pierde el tiempo en eso, ¿sabes? Sobre todo porque no sale su tiempo, es más preciado que lo que van a sacar denunciándome, ¿sabes? A mí o a quien sea, ¿no? Por eso solo hacen con bots y tal, que sé, de, lo, de los resubidos y eso. Javi, muchas gracias, tío, por los cuatro mesazos. Grande. Muchas, muchas gracias. Soy representante de la DNCA, ten cuidadito. <laughs> Y muy complicado filo ¿sí? de la música, un poco raro, la verdad. A mí me lo hizo un voz y a Juan también. Un poquillo raro. Eh, de hecho, no estaría mal. No sé si lo habrá. A lo mejor hay una guía por ahí, ¿eh? Si, se hace con un software que se llama VoiceMeter Banana. Si lo buscáis, eh, How to eh, Setup. Iba a decir confi Configure. También existe eso en inglés, ¿no? Configure. Eh, mm, o oh, How to setup. Eh, VoiceMeter Banana. A lo mejor a lo mejor sale y tal no pero claro es para algo muy, muy específico no porque tienes que también hacerlo en el OBS y tal no sé fue un poquillo lío y nos dio un poco de problemas de hecho dicen un bosque con Juan le costó menos a mí me dio algún problema y ya más y tal me gusta encantosa tengo una negra con golpeador de flores ya ves <laughs> Perdón, Javi, que me has dicho qué tal y no he dicho nada. Eh, muy bien, tío, muy muy bien, la verdad. Muy contento, muy guay, de bien estoy reventado, reventado. Los dos últimos entrenos del CrossFit. Tío. o sea, estoy súper contento. Soy un pesado con el CrossFit, lo siento. Pero estoy súper contento este mes, tío, porque ya, ya he pasado la barrera esta de estar muerto, muerto, muerto y del malestar que siempre me dejaba el CrossFit. Siempre que terminaba, tardaba por lo menos media hora en volver a recuperarme un poco, ¿sabes? Literal, en plan, llegaba a mi casa, me cogía la moto desde el CrossFit volvía a mi casa y todavía tenía las pulsaciones aceleradas, todavía estaba medio mareado. No vea, tío, me ha, me ha costado mucho. Entrar en la zona, como en los bosses. <laughs> eh, y ahora ya mucho mejor, tío. Ahora termino el entreno, Lo termino muerto, como todo el mundo, pero recupero muy rápido. En 5 o 10 minutos ya estoy. Más o bueno, menos, ¿qué coño? 3 4 minutos ya estoy bien, ¿sabes? Y muy bien, lo estoy disfrutando mucho, mejorando la técnica, la fuerza, tal. Muy, muy bien, muy contento. Pero eso, los últimos dos entrenos, tío, que han sido muy técnicos y hemos estado haciendo snatch, mucho snatch, que es el movimiento más técnico que hay de arterofilia. Eh, y no vea, tío, tengo todo... Sobre todo la articulaciones que me falta mucha movilidad, tío. Por eso estoy estirando y tal. Me... Voy fatal de movilidad. Y... ¿Por qué os estoy contando esto? No sé. Ah, porque me han preguntado qué, qué tal. Eh, y eso, tío, lo noto en los hombros, en las muñecas, ¿sabes? Tengo poca, poca movilidad, tío. <coughs> y, y me duele todo, hoy, tío, en plan... O sea, no dolerme, dolerme pero que estoy en plan con todo el cuerpo entumecido, ¿sabes? El... Lo noto en el... en el trapecio y tal, ¿sabes? De, de los tirones. Y eso. ¿Qué pasa con Juan? Que no hace directo, está bien Pero él lo ha explicado, ¿no? Bueno, sí, me imagino que lo, lo ha explicado Y si le seguí en Twitter y tal Lo va diciendo eh, Sí, sí, tiene a su abuela muy malita Está a su abuela en el hospital y tal Ahora la van a traer a casa Pero está muy mayor y muy malita Y por eso no está haciendo directo No está ahora mismo El horno bollo, digamos, ¿sabes? No... Aún así, él lo está preparando un poco en Málaga, ya, pues dice que le ha dado problema a un ordenador, se ha traído el otro ordenador de la otra casa... Yo creía que hoy iba a hacer directo, vaya, esta tarde y tal. A lo mejor lo hace mañana, me imagino, no sé. Pero vaya, que está ahí... Me imagino que tampoco es el mejor ambiente, ¿no? Para... <coughs> ya, es que yo soy tonto también, no sé por qué... Es que como me preguntáis mucho me da cosa ignorar a todo el mundo, pero yo en verdad no tendría que responder nada de Juan y tal y... Pero bueno... <coughs> ¿Habéis quedado? No, 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 por pues lo mismo, que que no tiene sentido quedar ahora, tío. En plan, hay un ambiente de tristeza y tal. Su madre está muy triste, su hermana, tal. O sea. Y sigo tú. Oh. Gracias fue cervecita, eres un hombre. La cerveza que no me la toquen, tío. ¿Cómo está el Evon? <laughs> por todos mis amigos. De Levon sabemos poco, tío. Levon se deja ver muy poquito, tío. Y el que menos habla por el grupo eh, está muy perdido, tío. Muy perdido. El Levon y el Rafa. El Rafa tampoco... Pff, sabemos casi nada. Hasta ahora ha rayado últimamente el Rafa porque... Está traba él trabaja desde hace ya años en el corte inglés de... Bueno, no voy a decir por si acaso. <laughs> en un corte inglés. Y lo iban a cerrar, tío. Iban a cerrar el corte inglés y tal, y te estaba asustado de quedarse sin trabajo, tal, no sé qué. Pa ahora parece que no lo van a cerrar, estaba ahí. Y por eso se ha pronunciado un poco estos días, pero vamos, que normalmente también habla poquito, tío. De vigilantes, ¿eh? Y el Bueno, Janis tampoco habla mucho, tío, verdad. Es que en realidad en el grupo, tío, en el CC, somos 10 personas, pero los que hablan realmente. O con los que hablamos más así diariamente y tal, somos. Mira, Juan Guille, Marcos y Darío, ellos son los que más hablan. Yo hablaba antes más, la verdad. Ya desde hace un año o dos hablo menos. No sé, en plan, me refiero a es que antes hablábamos muchísimo por el CC, tío. En plan, de esto de que si un día no mirabas el móvil tenías 300, 400 mensajes y lees. Ahora ya no, tío. Ahora ya perfectamente nos pilla un día que no hablamos mucho y hay 15 mensajes un día, o sea. Pero ellos son los que más hablan. Y luego yo quizás, ¿sabes? En plan, Juan, Guille, Marco, Darío. Janis y Jairo hablan muy poquito. Eh, Rafa y Evon no hablan nada. ¿Y quién me falta? Y el Víctor... No, y el Víctor también habla. El Víctor como yo a lo mejor más o menos. Ahí estamos. Ahí, esas serían las posiciones. Juan, Guille, Marco y Darío, los que más hablan, ellos cuatro. Luego Víctor y yo. Esos son seis. ¿Y quién me dejo? Víctor y yo. Y Evon, Rafa, Jairo y Janis ahí estamos, esos no hablan. Ahí está, ahí está. Eso es. La tierli, ahí estamos. Esta es la tierli. ¿Por qué el Rafa aparece en un canal ruso eh, o no, tío? Eh, ¿Por qué era? No sé, tío. No sé eso por qué fue, por algún contacto suyo, algún amigo o algo, verdad, tío haciendo que era, tío, es verdad, si nos lo pasó y nos partimos el culo, eh, por la cara, tío. La empanada de atún o de carne, me gustan las dos casi por igual, tío, la verdad que yo no me... Suelo come más la de atún, porque la suelo comer con Laura y a ella le gusta más de atún, pero me gustan ambas, y la de verdura también me gusta mucho, no sé. Me gustan todas las empanadas, tío, porque yo soy un empanado. <coughs> Reacciones en ruso, ahí está, tío, por la cara, eh. ¿Qué canción es esta? Muy chula. Esta es Dr. Bertz. Me imagino, ¿no? Griselda será el artista, ¿no? No lo había escuchado en mi vida. Griselda Records, sí. Me molestó mucho no poder escuchar ¿A qué vas a jugar? Vamos a jugar Isaac, tío. Más concretamente al The Binding of Isaac. Repentance. No sé cómo... Esta palabra como se... Porque la he escuchado a la gente decirlo de muchas formas, tío. Repentance, repentance... No sé qué. A ver. Repentance. Traductor. ¿Cómo? No, no, quiero escucharla. Repentance. Yo lo digo bien, ¿no? Bueno, yo digo repentance. ¿No? ¿Repentance? No sé si lo he dicho bien. Repentance, ok. <laughs> Griselda es un grupo de tres. Ah, vale. Pues no lo conocía, tío. Pues ellos son. Sí, es verdad. Mira, aquí están los tres, ¿verdad? Doctor ver se llama Doctor Pájaros. Se llama el... ¿Qué significa? Significa arrepentimiento, ¿no? No me... Pero es que hay mucha gente que me llama la atención porque Juan, por ejemplo, sí que es muy, muy, mucho más activo en redes y en Twitter y tal. ¿Será que no lo seguís, no? Hay mucha gente que, que no seguís en Twitch y tal y que no lo seguís en Twitter por lo que sea. O sea, no, no, no lo estoy echando en cara, pero ¿por qué no? Porque no tenéis Twitter o lo que sea? Yo... ¿Quién de aquí, por ejemplo, no me sigue en Twitter? No digo que me siga ni nada, pero ¿quién no me sigue? En plan... Pues porque eso, porque a lo mejor no utiliza Twitter o lo que sea Yo no ocupo Twitter, ¿ves? Yo, yo Encuesta, vamos una encuesta Que es que me, me interesa eso Lo digo porque yo, la, la única forma por la que Anuncio los directos eh, es por Twitter ¿ves? Me, me imagino que los que no Tal, simplemente pues cuando veis Que estoy en directo, pues tal, ¿no? Cuando llega el aviso, lo que sea Muchas gracias, Denis, por, eh, por el tier 1 Bienvenido, tío, o bienvenida y muchas, muchas gracias por el apoyo. Grande. Eh... En plan, no voy a ponerme ni siquiera a mí. Voy a hacer un poll y voy a preguntar si seguís a los streamers que seguís, si los seguís en Twitter o no. Eh, ¿Cómo es esto? Poll, ¿no? Ahí estamos. Twitter. Eh, os sigo aquí, pero no en Twitter. Por lo que sea, ¿vale? Ay, no puedo escribir. Os sigo aquí. No en Twitter, vale. Voy a poner no en Twitter, no me cabe, ¿vale? Os sigo en varias redes. Voy a poner, ¿vale? Varias redes. Yo es que solo tengo Twitter aparte de esto, ¿no? Eh, os sigo aquí, no en Twitter. Os sigo en varias redes. Ya está, ¿no? ¿Pongo alguna más? en ready. No sigo en ningún lado. No me odio tanto como para tener cuenta. No sigo a todos en la sitio Venga, voy a dejarlo así, ¿vale? A ver, decís si vosotros... He puesto un minutillo nada más, ¿vale? En plan que es que no sé cuánta gente... Utiliza Twitter o no, tal... Yo ya os digo, yo en realidad... Empecé a utilizar Twitter cuando me hice Twitch. Lo empecé a utilizar para... Para avisar de los directos. Y yo no suelo, no tuiteo nada y tal. Es verdad que luego al final, pues sí, que alguna vez pues veo no lo que comenta la gente que sigo en Twitter que en verdad también sigo a poquita gente y tal pero bueno al final verdad que pero bueno no hasta el punto ese de ser masoca no de meterte en debates de gente y tal porque es verdad que Twitter para eso no ve <coughs> como el Darío el Darío es el que más le gusta a Twitter tío el Darío es súper tuitero, tío <coughs> te he de todos los canales de Twitch. Ah, a ver. A ver, yo es verdad que a la gente que sigo en Twitch y tal, no me doy cuenta cuando. Yo es que tengo quitadas la, la, las alertas. Ah, mira. Os sigo varias redes. Ah, vale, la mayoría. El 70%, o sea, el 30%. tres de cada 10 no tenéis Twitter o lo que sea, ¿no? O no, me, no seguís por lo que sea, ¿no? Vale, sí, más o menos en realidad lo que me imaginaba, yo creo, sí, un 70%, ¿no? Más, más o menos, ¿no? Grande Ragnar Lannister, muchísimas gracias por los 17 mesazos. Grandioso, muchas gracias. <coughs> Darío pesadísimo en Twitter. Es que a Darío le encanta, tío. Desde siempre. Darío tiene. Darío era. De hecho, él se jacta siempre. No, no lo digo mal ni nada, ¿eh? Pero que era un poco twitstar antes, hace un montonazo de años. Antes de que Juan empezara en redes ni nada, mucha gente seguía a Darío. Cuando se llamaba señor Lerstone, ahora no se llama así, ¿no? Él tenía una cuenta que era señor Larston, que por eso ahora muchas veces le llamamos así y tal. Y por lo que sea le seguía mucha gente y tal. Mucha gente que a lo mejor serían mil personas, pero que en aquel entonces era muchísima gente, ¿sabes? Ahora ya los números, tú sabes, son mucho mayores en todo el mundo, ¿no? Pero antes de tener mil personas en Twitter eh, o lo que... Es que no sé cuántas eran, pero que era una cifra así por la cara, sin tener otra red social ni nada, ¿sabes? La gente le seguía pues, por lo que sea, por, porque yo y yo... ¿Esto os lo he contado alguna vez? Que yo tengo una amiga del conservatorio que por la cara le sigue un montonazo de gente, tío. Eso os lo conté. Me quedé loco. Creo que tiene 30.000 seguidores en Twitter. Y no tiene ninguna red social ni nada, ¿eh? Esto no lo he contado nunca, ¿no? <laughs> Está buena. No me quiero meter en estos barones no, no, no es fea para nada. Tampoco diría que es una diosa, ¿no? Pero vaya. Eh, la Jenny. De la eh, no, no, pero es una chica que... Que se mete mucho en los temas políticos y tal, ¿sabes? Es muy... Le gusta mucho el tema político, le gusta mucho debatir, no sé qué, ¿sabes? Muy... Y, y yo me quedé loco, en plan, una vez, una vez me acuerdo que... Ya es tú, que ella ya, ya te digo, no es ni gamer, ni nada de videojuegos, no siga nadie de los que solemos seguir nosotros. No sé ni si... Bueno, me imagino que sabrá quién es el rubio pero vaya que... Sabéis, ¿no? Que nada que ver con todo esto. Y de repente un día veo a alguien que había retuiteado un tuit suyo, no sé qué, se llama Gema, digo, Gema tal, la veo, se lo digo a Laura, tío, Gema no sé qué, por la cara en Twitter, y veo que tenía 30.000 seguidores, y me, me puse a ver si tenía canal de YouTube o lo que sea, que va, no tiene nada, ni canal de YouTube, no tiene nada, ¿no? o sea, solo utiliza Twitter y solo por los tuits que pone y tal... Pero en plan, sí. Si hasta le, le, le han hablado, tío, periódicos y tal para poner ciertos tweets que ha puesto ella o para debatir ciertas cosas que ha dicho. Muy vasto, eh. Qué poder de influencia, sí. Es, esas cosas me, me impresionan un montón, tío. En plan. Eh, Jero, no te he dicho nada, ¿no? Muchas gracias, Jero, tío, por los 21 mesazos que no te he escuchado. Eh, exageradísimo, sí, sí, en plan. Serán bots. <laughs> pues no sé. Bueno, lo mejor también, es que yo de estas cosas no entiendo, tío. <laughs> Ah, mira, sí. Sí la conoce, ¿ves? San Batman la conoce. Gemma MJ, ahí está, tío. Ya que lo has dicho, lo digo, tío. <laughs> Yo la sigo, ¿ves? Mira, dice el Gemma MJ, sí. Pues esta chica es violista, tío. Fue compañera mía en la orquesta y tal. Y. No, estu no coincidió con mí. Bueno, sí, coincidió un año en el conservatorio, pero luego ya se fue a estudiar a Barcelona, tío. <laughs> Solo te ha faltado su Y. Y eso, me quedé flipadísimo, tío. Cuando vi en plan tanta. Una Muchas veces me preguntáis lo de cómo forma una comunidad en Twitch. No sé qué, yo siempre digo, a no ser que te conozcan por algo. Y yo, pues mira, esto es, el, esto es de los casos raros en los que sin que nadie te conozca de nada, simplemente por los tweets que pones y por tu poder con la palabra, ¿sabes? Me imagino yo que habrá sido así. Me imagino que alguna vez haría un tweet como muy viral o lo que sea. Yo he visto tweets suyos que tienen eh, 20.000 me gusta, no sé qué, sea. en plan. Y yo, llega una viralidad así por la puta cara, flipante. ¿eh? Y siempre con cosas muy serias, no con tonterías, ni chistes, ni típico tuit viral de Mumajo, ¿no? De un chistecillo o algo. No, 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 no. En plan metiéndole caña, a no sé quién, de un partido político, no sé qué, ¿sabes? Todo muy, muy adulto, ¿sabes? Violista de viola, sí. Así es. 52.000 tiene ahora, fíjate. 52.000 seguidores. Muy heavy, tío. La sigue Pablo Iglesias, es verdad, tío. La sigue Pablo Iglesias, que es por la cara, tío. Es verdad, es verdad. Si se lo mandé también a Laura, le dije, tío, que le sigue Pablo Iglesias, es ¿verdad? Por la cara, tío. Pero es en plan fascista o de otro. Re... Justo lo contrario. Es súper. Propodemo y. Muy. O sea, es que parece. O sea, es, o sea, es una puta. O sea, es que no. <laughs> Estos clientes los que me corto de repente, ¿no? Eh... No, imparcial. <laughs> No, no. Quiero decir que... Iba a decir que es una puta crack, coño. Que, 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 que es tu buena chica, Tomaja y tal. Pero que... Bueno, que no quiero hablar, coño. <laughs> Super fácil, te lo sigue para lo que no, tío. <laughs> oh, tío. Cliffia <laughs> jefa Roja. Oh, <tío. risa> oh, yo es que me paro donde no me tengo que parar, tío. <laughs> Es que tío, en, en, en internet, a veces, tanto hablar bien de una persona como hablar mal o decir cualquier tipo de cosas puedes puede no estar bien, ¿sabes? Es como si algún día me preguntáis que si creo que una, un streamer, si me parece un buen, buen streamer o mal streamer. O sea, en plan, si me parece mal streamer, o, o mala persona, o lo que sea, no lo puedo decir. Pero si me callo ya sabéis que lo he dicho, ¿sabéis? O sea, en realidad solo puedes hablar de una persona. Pero, o sea, o sea parece que estoy diciendo ahora que, que, que me pasa esto con Gema y que. No, no. O sea, que ya he dicho que Gema... Me estoy metiendo en unos putos líos por la puta cara, tío. En las que te metes tú solo, sí, por la cara, tío. Bifa Te parece buena este ¿cuál Oh, tío. Es <coughs> <coughs> Retiradas al lado. <laughs> Dile Andrés que ya estaba llegando. <laughs> que te cae más gemas. Y yo, que me cae de puta madre. Iba a decir, vamos a ver. Iba a decir que era. Que es la típica chica que, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama este hombre? El sevillano. Eh. El de Hola... O sea... El de Hola soy Germán por la cara. El de... Cani. Yo soy Cani, 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 Cani. Es un Joaquín del Venti. El Zorman. Sería la chica a la que Zorman le haría un 30... Gema en 30 tal, ¿sabes? En 30 segundos. Porque es muy... Característica, ¿no? No <coughs> sé, Germán es de las 3.000 viviendas, sí. Ah, tío. Muy característica, sí. Esta gente que tiene un, una personalidad muy fija, muy encuadrable, muy. No sé cómo decís, ¿sabes? Me estoy de tío. Gabriel, muchas gracias, tío, por los 17 mensajes. Grande. He dado positivo en COVID el lunes, pero ya estoy bien. Me aburro que te quedes en casa. Por cierto, cuando vuelve Laurita. A ver, pues tiene que ver con, con lo de Play que he dicho antes. Así que, pues probablemente, probablemente no seguro. El martes va a haber directito con Laura, pero no en este canal, sino en el canal de Play. <laughs> ¿Qué va a poder para <laughs> Ah, perdón, eh, Gabriel, que me he quedado... Exclusiva. Que me he quedado pensando. Eh, Positivo en COVID, pero estoy bien. O sea, me imagino que no lo has pasado mucho, ¿no, tío? No sé si ha sido asintomático o lo que sea. Pero... Me alegro que estés bien, tío. Que haya sido poco o nada, ¿no? ¿eh? Ser <laughs> el padre de Gemma, si no, para llamar a la policía. <laughs> sí, tú imagínate hablando de alguien que me cae de puta madre, ¿sabes? Tú imagínate si, si tengo que hablar de alguien que me cae mal. ¿A dónde me puedo meter, eh? <laughs> Yo es que en internet me rayo tela, tío. En plan, de esto lo hablas con un amigo y te puedes expresar libremente diciendo las cosas claras. Pero en internet es como. No vale con decir las cosas buenas. Es que incluso diciendo a veces cosas buenas te. Te metes en lado que no te tienes que meter. ¿sabes? Es difícil, tío. Internet es difícil. <laughs> ¿Te gusta el padre? Me gusta. Me gusta el padre, el solcito. <laughs> ¿Tenías el carne de la banda? No, tío. Es que, vamos a ver, yo he sido... Yo de pequeño era un pijo. Eh, en cuanto a, lo, a la tele, un pijo falso porque era un pijo pirata. Y en realidad yo no, mi padre y mi tío. Pero bueno, que tenía el plus y por lo tanto yo me he criado con, con Disney Channel, tío. Es que la gente normal aquí en Andalucía veía. Bueno, Bandolero sí lo he visto. Canal Sur a lo mejor sí que lo veía alguna vez, ¿no? Porque he sido yo mudé la tierra. Pero no veía a Goku. No veía a Doraemon, no veía estas cosas, no veía a Los Simpsons, ¿sabes? Todas estas cosas que ha visto todo el mundo, yo no las veía. Porque como teníamos el plus, pues veíamos Disney Channel, mi hermana y yo, veíamos las cosas de Disney y tal, ¿sabes? Cartoon Network, estas cosas, ¿sabes? Bueno, Cartoon Network sí estaba en la pública, ¿no? <coughs> Goku. Ya siempre digo Goku y esta gente siempre se ríe de mí, tío. <laughs> Goku Z <¿tú> serio. <laughs> oh, tío. <coughs> Por jamar y están <laughs> Es eh, una cosa, no sé por qué lo digo tan... Porque tú dices que te has criado viendo Dragon Ball, eh, Doraemon y tal, y se te ve un chaval normal. Tú dices que te has criado viendo Hotel Dulce Hotel. Eh... Es que ya ni me acuerdo qué series veía, tío. Pero en plan, los magos de Weberly Play y estas cosas, ¿sabes? y pierde uno no pi como 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 mmm, pubertad pierde uno sabes pero no sé por qué lo digo con el pecho tan sabes ha sido mi vida tío temazo Alf oh. La pajarería de Transilvania, bueno, eso no era de... Eso, era pu... eso estaba en la pública también, la pajarería de Transilvania creo que era mi... mi dibujo animado favorito de cuando yo era pequeño. Pero la pajarería de Transilvania tiene un montón de años, ¿eh? Eso no creo que alguien que tenga 20 años lo haya visto, ¿no? Eso lo veía yo cuando tenía 4 o 5 años como mucho, tío. <coughs> En las dos, ahí está, tío. Los dibujos de las dos me gustaban, tío. Los dibujos de las dos eran lo que yo veía cuando me levantaba. A mí a veces me pasaba, tío, que me levantaba a lo mejor a la. En plan, yo desde chico, no sé por qué, no tenía tanta concepción del tiempo, pero por lo que sea, si yo me levantaba rollo antes de las seis, me, me volvía a quedar dormido, ¿no? Había tenido una pesadilla o algo, eh, estaba a lo mejor un rato en la cama nervioso y tal, pero me volví a dormir. Pero cuando me levantaba después de las seis, rollo, a lo mejor había tenido una pesadilla, me levanto nervioso a las seis y media, ya no me volví a dormir. Yo como que ya consideraba que no faltaba mucho para que se hiciera de día y tal, y, o sea, para que empezara la mañana. Y, y ahí es cuando me ponía a ver dibujos de las dos, tío. Y ahí me acuerdo, ya lo he comentado alguna vez, ¿no? En plan, ahí es cuando veía una serie que era ultra... No turbia, pero ultra rara. La, la serie esta que es catalana, tío. La de que es todo muy. ¿Cómo se llama esa, esa serie, tío? Es muy. Gaudí, tío. <coughs> Merlín, no. Con los Thunder Pulseras roja Y yo, esta que era. Que todo era en plan Gaudí. Eh, todo era dibujo en plan Gaudí. Y eran unos chavales. Es que no me acuerdo ni de lo que iba bien exactamente, tío. ¿Cómo se llamaba, tío? Es que yo creo que esto no lo ha visto nadie, ¿no, tío? No existe, sí, lo hemos hablado alguna vez. Creo que os lo enseñé, ¿no? Una vez os lo enseñé, tío. Mira, espérate. Serie, animación. Gaudi. Eh. A ver. Howdy, Gaudi, ¿Ves? Coño, si es que se llama incluso así. Howdy Gaudi, ¿esto lo conoce alguien? Howdy Gaudi. Esta, esta serie, tío. ¿Esto le suena a alguien esto? Mira. Sí, no, tal. Esta serie era una puta rayada que veía yo eso a las 6 de la mañana y tal. Y yo es que no hay ninguna escena que se vea esto, tío. No suena. Recuerdo desbloqueado. La banda del patio mal. Un po... Mm, o sea, no porque no era un gran grupo de colegas. Er eran estos tres chavales. Esta era la protagonista. Estaba el Ron Weasley. Y este con el pelo azul. Y eran estos tres que iban por ahí haciendo cosas y tal. Estaba esta que era la mala, es verdad. Y... Yo qué sé, no me acuerdo. Pero me acuerdo que me daba... Era una serie que me daba medio miedo. Era todo raro, tío. Era como para pasar de una pesadilla a... Algo ahí entre pesadilla y realidad y luego ya desayunaba, ¿sabes? Pero veía esta serie que a mí no me gustaba porque me daba medio miedo un poco, pero la veía igualmente, tío. Era todo raro. Me parece increíble que de pequeño hubiera eso y de mañana fue por... <laughs> es verdad. ¿eh? Es que todo era así, ¿sabes? Todo era en plan... En plan Gaudí, ¿sabes? En plan todo... Como si estuviera todo hecho medio a lo, a lo agua, ¿sabes? Todo así deformado. Era una putísima paranoia que flipas, tío. <coughs> Típica serie de Clan TV, no, tío? Ah, coño, que yo me estoy moviendo y no me estáis viendo. Es que soy un genio, tío. Eh, pues ya está. Pues sí, esta serie, tío. Esta, esta serie no sé por qué, pero es como que... Es que además, no sé para quién la echan. ¿Quién coño se levanta a las 6 de la mañana, tío? Es una serie para niños. O era una serie para niños. ¿Por qué la pones a las 6 de la mañana? ¿Qué niño está levantado a esa hora, tío? Pues yo. <laughs> Así que probablemente solo la vería yo. ¿no? <laughs> Arta Taxi, claro. Ahí está. Arta sí, Taxi, fue una puta paranoia cuando vimos al Jordi Cruz. Eh, es la primera y creo que es la única vez que he visto yo a Jordi Cruz en, en, en carne y hueso. Que lo vimos en la Gamépolis, tío. Una rayada, tío. Target de la serie, Andrés. <laughs> para niños para fumados. Son las series que nadie ve y las ponen de madrugada, ya, tío. Pero entiendo ahí yo el el mercado <laughs> David Nomo la veía pero también muy de pequeño tío son estas series que ni las recuerdo muy bien esto te estoy, te estoy hablando que a lo mejor la veía con 7 años con 8 sabe un poquillo ya más mayor y eso con 9 no me acuerdo no tan tan pequeño David Nomo este tipo de series David Nomo y tal pff, de esto que le recuerda súper lejano a lo mejor eso cuando tenía 4 o 5 años tío <coughs> O oh, no ves serio, o ves serio que no se bien. Ah, cambio de clase, claro que sí, tío. Cambio de clase, pero eso también era, yo creo, de Disney Channel, ¿no? Y de ahí salió gente que luego triunfó en plan como actores y tal, ¿no? En plan que hicieron ya alguna peliculilla alguna serie más seria, ¿no? Cambio de clase, tío. Grande, muchas gracias, tío, por los invitazos. XD, me imagino que es de coña, Buchito. Si no es de coña, dime no es de coña. Pero como has puesto el XD, me creo que es de coña. David, no me la veía yo como con 7 u 8 y soy del 2001, ¿sí, tío? <laughs> el no desbloqueado de tu canal, ni de José dinero, ¿Desbloqueado de mi canal? ¿Eso qué significa, tío? Grande ADX. Muchísimas gracias, tío, por los nueve mesazos ya. Estoy esperando el regreso, por cierto. Pensando sobre la idea de cocinar en directo. A ver, estaría guay, pero es que... ¿Cómo lo hago? En plan... Con el móvil, pero yo no tengo un móvil guay como, ¿sabes? No creo yo que se vaya. A ver, lo podemos probar alguna vez, incluso hacer un directillo rápido en la calle o lo que sea, a ver cómo se ve, pero yo creo que. que mi móvil no se va a muy... ver muy bien. Eso lo suyo sería. Pues yo qué sé, o con algún portátil, con una cámara, sea, Con una webcam o algo, ¿no? No sé, la verdad. A lo mejor con el portátil, una webcam. Eh, grande, Mr. Chris Lehmann, ¿no? Mr. Chris Lehmann, ¿no? Muchas gracias por el Prime, tío. Chris, si me deja llamarte así. Muchas gracias tío. En casa de Juan sí, en casa de Juan podemos hacer muchas cosas tío. En la casa ahora que se ha comprado y tal ya, ver, tío. Y ahora cuando se venga Juan aquí, yo espero tío, estaría guay que vuelva a ver. Aunque Juan ahora pues está obviamente ya le presta mucha atención a Twitch y sé que ya no va a editar tanto como antes, pero ahora sí que no hay excusa de que no podamos grabar. O sea, ahora se va a venir a Málaga, en esa casa podemos grabar lo que queramos y molesta a nadie, no vea tío. Ahí sí que podríamos hacer un montón de vídeos, ¿eh? Así que que nos engañe, ¿eh? si no grabamos no es ahora porque falte nada perfectamente podríamos grabar y hacer un montón de vídeos, tío. <laughs> ¡A explotarte! <laughs> y yo encantado, tío. <laughs> ¿Qué tipo de vídeos? Sé por dónde va, pero estamos hablando de vídeos que se pueden ver en YouTube, ¿no? Luego de los otros también, pero... <laughs> ¿Por qué Noche de Lloros? Es que se acaba de morir toda mi familia, tío. Todos a la vez. Y estoy triste. Me veía aquí muy contento y tal porque vengo para el directo muy mentalizado, pero vaya. Ahí tengo a mi madre tirada en el salón, que le ha dado un al corazón. Movidas. <laughs> te imaginas, tío, ultra frío, ¿eh? Le pita el corazón a mi madre, cae al suelo en el salón, mamá. Bueno, un momentito, ahora te miro, vale, que voy a hacer directo, ¿te imaginas? <laughs> Porque vamos a jugar a Isaac, tío. Que trata de un bebé que llora. Bueno, vamos a jugar. Ahí está, tío, como el. Como el Kun Aguero, ¿no? <laughs> A ver, en el vídeo de Two, Juan dice que no ha subido lo de Baby por un motivo. Mi teoría es que está editando otro vídeo. ¿Tengo razón o no? Efectivamente. Tiene razón. ¿Lo he liqueado? Probablemente. ¿No lo ha dicho él que lo iba a subir aparte? Sí, de hecho sale a, a en blanco y negro al principio del, del vídeo, ¿no? Que dice, ¿y yo esto es lo que debería, ¿no? Sale al principio, ¿no? Se sabía, ¿ve? a ver. el Gran Prix, hombre. Y yo, el Gran Prix. Y yo, mira, grande, Mr. Tiago. Yo, a ver, hay muchas cosas de que no me acuerdo, tío, de mi vida temprana, de mi vida de pequeño, tío. Pero, sin duda, recuerdos muy, muy bonitos que yo tengo. A mí, mira, de pequeño me encantaba. Eh, quedarme en el salón, en el sofá, tío. Es que me estaba acordando justo ayer, tío. Eh, tirarme en el sofá, mi hermana igual, cada uno nos tirábamos en un sofá, tío. Nos, nos poníamos la, men la, la mente, la manta por encima. Mi padre ponía la chimenea porque éramos Cayetanos. <laughs> y nos poníamos a ver la tele, tío. Y viendo generalmente este tipo de series, esto era típico de viernes por la noche, tío. Que veíamos, por ejemplo, el Grand Prix, tío. Tú imagínate, ¿eh? en plan, ahí quedándome dormido, me quedaba frito, luego me cogía a mi padre, me llevaba a la cama, en plan, y yo, os lo juro, tío, eso era la putísima polla, me acuerdo que me sentía tan bien, en plan, que es que no quería dormir en mi cama, me quería dormir así siempre, tío. Era la puta hostia, tío. Para eso Porque no me dejas ser ¿no? Muchas gracias, David, tío, por el prime. Grande, tío, bienvenido. ¿Quién coño tiene chimenea? Chimenea suelen tener los... las casas, los chalets y eso, ¿no? Mi madre me pregunta, ¿no ¿Echa de menos la casa? Porque el otro día estuve tal allí. La verdad que no, ¿eh? Tenía unas ganas, la verdad, de mudarme después de tanto tiempo y tal. Era una casa grande, guay y tal. Pero. Mi casa, de todas formas, esa casa. Ya la habéis visto los vi y tal. Era una casa muy rural, tío. Yo creo que también por eso tenía ganas de, de un cambio de aire, ¿eh? Era una casa grande, guay, no sé qué, pero. A mí no me gusta lo tan rural y eso, ¿sabes? Era una casa muy. antigua, es que es una casa antigua, tío. <coughs> y yo tampoco, yo era el menos chimenero allí, ¿eh? A mi hermana le encantaba la chimenea, a mi padre y tal, no sé a mí la chimenea me la pelaba, la verdad. Pero hay que reconocer que se está muy bien ahí al fueguito y tal. <coughs> eh chimenero. Oh. Chimenero fumeta. Que casa Cateto, ahí está. Y otra cosa que me acuerdo yo que me flipaba grande porque muchas gracias por el redate, tío. Zona típica de Giri total. Sí, sí, sí. Mi, toda mi urbanización, todos mis vecinos son giris, tío. <laughs> de la familia. En mi casa llevamos 20 años sin usar las chimeneas nubes. Eh, ¿Pasaste toda tu infancia en esa casa? Sí, tío. Desde que nací, yo nací en esa casa, hasta los 26 años, ¿no? ¿O no? ¿Qué edad tenía yo cuando me vine aquí? Es que se me olvida ya. Tengo la impresión de que llevo un año en Málaga, pero ya llevo más de un año, ¿no? Vosotros lo tenéis que saber mejor que yo, tío. ¿Cuándo me mudé de esa casa, tío? Esto se puede ver hasta en los vídeos de Fox. Te voy a decir exactamente cuándo fue, porque... A ver. Más para 28, ya. ya, ya. Sí, entonces tendría a lo mejor 26, ¿no? En junio. Fue en junio, creo, ¿no? Efectivamente, tío. Mira, si te vas para atrás aquí en el canal de Gaifo, vas viendo las casas por las que pasé y tal. Tuve primero, después de mi casa, me fui al piso de Laura. Mientras encontrábamos algo, me acuerdo que estuvimos tres mesecillos en el piso de Laura y ya se fue para Madrid y yo estaba en su piso. Mira, aquí estaba. la... Eh. Mira, espérate. Bueno, lo pongo así también, sin mi cámara. ¿Veis? No sé si se ve. Este era, este era el piso de Laura. Que le puse yo el póster este, no sé qué, ¿sabes? Eh, mira, esta es mi casa. Esta era mi casa. Casa, casa, casa. Pues mira, unboxing de la habitación de Laura, ¿ves? Pone un año. A ver. 19 de julio, efectivamente, ¿ves? 2019. Es decir, que yo llevo ya en Málaga, porque me vine para acá, para Málaga. Esto era, o sea, mi casa anterior era en Fuengirola. Estamos en 2021, un año y medio. Hace casi dos, sí. Bueno, es verdad, casi, casi dos años. En julio era dos años, ahí está. Joder, tío, se me ha pasado súper rápido, la verdad. Y yo entonces, hasta esa edad, hasta este momento, siempre he en la misma casa, tío. Y sinceramente, yo sé que esto es lo típico. Cuando uno ve de fuera una casa, oh, qué casa más grande, qué guay, no sé qué... Pero el que ya lleva viviendo tanto años allí, la tenía, yo la tenía aborrecidísima, tío. Tenía ganas de. Y la verdad, me da. Me da cosa, porque la humanizo un poco. Uh, y la humanizo un poco y tal. O sea, lo típico de, de considerar como que una casa es. algo humano, que no lo es, ¿sabes? Que como que le das un cariño y tal, pero que no me. No sé, mi madre siempre me dice, dios no le da pena. Mi madre cuando va allí le da pena y eso de. Yo qué sé, de todo el tiempo que hemos pasado. Luego estuvimos aquí, ¿cuánto tiempo? Lo mismo. Pues desde julio. Creo que fueron tres meses, ¿no? Hasta. Sí, nada, mira, si no hice casi directo, tío. Hasta. ¿Hasta aquí? No, mira, aquí estaba todavía. Hasta aquí, ¿no? ¿Qué <laughs> pasó? El cachofa por la cara, tío. Hasta octubre. Julio, agosto, septiembre. Sí, tres meses. Fueron tres meses. Ve, justo tres meses, tío. Porque fue a mediados también de octubre. Y luego en esta casa sí que estuve más tiempo, ¿no? En la otra casa, ¿no? En esa he estado un año más o menos, ¿no? Creo que ha sido un año, ¿no, tío? <laughs> Todos mis putos... La, la, las pintas que he tenido, ¿eh? Aquí cuando me rapé ultra calvo, tío. En fin. <coughs> Eh, Esto porque ha venido, tío. Por lo de las series, ¿sabes? Casi un año, casi un año, un poco menos, creo. Casi un año, ¿no? Si sí, no estuve ni un año allí, ¿no? O sea, aquí ya llevo el mismo tiempo, tío. Las tres mismas camisetas. ¿Cómo? Tú sabrás, yo es que no me, nunca me acuerdo, tío, de, de los tiempos y tal. Hoy perdón, tío, que estoy aquí un poco empanado. Eh. Ada. A David le he dicho algo, creo que no, David. Muchas gracias por el Prime, que creo que te salté, tío. Muchas gracias. Muchas gracias también al Donco por el Prime. Y muchas gracias también a Marenas también por el Prime. Bienvenido a todo el mundo, tío. Mucha gente nueva. Te mudaste antes del verano, creo, en mayo, o así, ¿no? ¿Yo vine aquí antes de verano? Creo que sí, ¿no? Es verdad. Antes de verano, sí, porque tenía puesto aquí el aire y tal, es verdad. Antes de verano, sí, tío, tío. Sí, tío, tío. <coughs> Yo es que tengo, o sea, mi sentido de, de la, del espacio-tiempo y tal es malísimo. No, del espacio-tiempo no. Del tiempo, tío. Del espacio no. De, del tiempo es muy malo, tío. Nunca me acuerdo cuánto tiempo ha pasado de aquí a tal, de no sé qué, no, no me acuerdo, tío. De hecho, ya te digo, llevo dos años en Málaga. Uf, parece que fue ayer cuando me fui de, de la otra casa, tío. De la primera, digo. De la que he vivido toda mi vida. Y esto era... Ah, coño, estaba contando que porque, o sea, el recuerdo bonito que tengo también de estar eh, tirado en el sofá, tío. De ser uno de mis momentos favoritos de la semana, que era ver el capítulo de Ana y los 7. Me acuerdo, tío, perfectamente. En plan, mi hermana en un sofá, yo en el otro viendo Ana y los 7, tío. El rollo que a lo mejor serían las 10 y media de, de la noche, algo así, de esto que te está entrando sueñillo y tal, y nos flipaba esa serie, tío. <laughs> Por la cara, sí, sí. Ana y los Siete, tío. Que yo creo que, o sea, eh, a mi edad era una serie súper super mainstream, era como Los Serrano y tal, yo me imagino. A lo mejor la gente más joven y eso, pues, porque de aquí, ¿quién coño ha visto...? ¿Alguien ha visto Ana y los 7 Serión. Es que yo creo que la gente que se de mi edad sí que la... Era una serie que veía mucha gente. ¿eh? <coughs> no sentí el espacio-tiempo. Grande Meselax. Muchísimas gracias por los 14 mesazos, tío. Grandioso. <coughs> Con un rayero y un limón de... de qué me suena eso, tío. y lo veía ¿eh? uno más uno son siete claro es que ya te digo era en plan hombre a Serrano pegó más fuerte obviamente pero ¿y yo Ana y los siete era cuánto a ver cuántas temporadas tuvo tío Ana y los temporadas Ana y los siete <coughs> Oh, estoy trabajando en el Valdezgrín de esta escolar. El miércoles nos llovió y estaba aburrido y empecé a ver las fotos de las urlas de allí. Y te encontré allí y también al putísimo Avon. Hostia. he avisado que era una historia por la cara, pero bueno, parece que un segundo menos te quiero un Grande, Samuel, tío. Me alegro que estés trabajando allí. Eh... Joder. Obviamente como institución académica eh, es a la que más cariño le tengo, tío, al Valdecrín. Y. Qué fuerte. Es verdad que de allí solo salimos Elevón y yo. En plan, de todo el grupo de amigos, los demás estuvieron en otros colegios y tal. Pero de Nerbal de la Quien estuvimos León bon y yo, tío. <coughs> Qué fuerte. El, el, el mayordomo tartamudo, ¿cómo era ese actor, tío? Mitiquísimo. Que si no recuerdo mal, creo que falleció, tío. O no, a lo mejor no, ¿eh? El Javibi... No, Habibi no era. ¿Habibi era? Si era Habibi, ¿no? Sí, es verdad, tío, no me acordaba. No, no, este hombre no ha fallecido. Pues, perdón, perdón. Por la cara lo quiero matar. ¿eh? Eh... <coughs> Javi, es verdad, es verdad, tío. La patatería. <laughs> Educado en la patatería. Parece de coña, ¿eh? Que es la patatería, tío. El Bruno, ahí estamos, Bruno se llamaba, tío. <coughs> a ver, a ver aquí. ¿Cuánto tardamos en decir Bruno y María? Muchas gracias, David, tío, por los 12 mesazos. <laughs> Grande, tío. Muchas, muchas gracias. <coughs> de Collier! hace por los dos mesazos. <laughs> oh. eh, entre el 2002 y 2005. Tres añitos, ¿no? Eh. Pues me encantaba esta serie. Yo te digo, no sé por qué, pero me, me hacía esa noche súper feliz, tío. Me flipaba tirarme ahí a, al sofá viéndolo, tío. En fin. ¿Vosotros hasta cuándo os acordáis? En plan, de... ¿a partir de qué edad tenéis recuerdos? ¿Tenéis recuerdos de cuando tenéis tres años vosotros? Porque yo no, la verdad. Yo solo tengo recuerdos de. A partir de. Cuarto, quinto de primaria, tío. Desde los cuatro años. Siete, ocho. O sea, eh, cuarto, quinto. Quinto de primaria de serían diez años, ¿no? Yo desde los diez años por ahí, ¿eh? Diez, nueve años. Antes ni de coña, tío. Partidos tres meses. Yo tengo un par de infantiles pero luego el siguiente Es verdad que yo tengo. Ahí estamos, recuerdos puntuales. Tengo recuerdos muy puntuales de los cuatro. Yo esto no sé si también lo he contado, pero me acuerdo también de un recuerdo muy puntual. Es que no sé si tengo alguno más, la verdad. Pero cuando. ¿Alguien sabe cuándo se empieza a dar inglés en el colegio? ¿Puede ser en primero, de prim en primero de primaria? O no, o se da más adelante. ¿Se da a lo mejor en tercero o algo así? Segundo... ¿En infantil? En infantil a lo mejor sería después, ¿no? Yo creo que... No me suena a mí. En infantil empecé yo en extraescolar. Yo empecé segundo. Depende, va, vale, dependerá del, del sitio, ¿no? Yo me acuerdo que en el primer año que di eh, inglés, que creo que era primero de primaria, y es lo único que debo recordar de esa edad, tío, eh, estábamos dando el Camon. Esto sí lo dije, ¿no? Hace, no hace tanto, ¿no? Hace unos meses creo que lo conté. Y me acuerdo que estaba yo al fondo de la clase con, con una amiga y empezamos a partirnos el culo con el camón porque escuchamos jamón. Camón, 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 Jamón. Ha dicho jamón. Y nos empezamos a reír toda la clase con eso, tío. Jamón, jamón. Y ese recuerdo lo tengo. Me acuerdo perfectamente. En plan, de la chavala, de, del fondo de la clase, de reírnos de esa tontería. No sé por qué coño me acuerdo de eso, pero creo que, que es lo único que recuerdo de, de tan chico, la verdad. Bueno, joder, no, en verdad tengo algún recuerdo más. También me acuerdo cuando nació mi hermana, que yo tenía tres años. Eso también me acuerdo, porque me acuerdo que la trajeron en una furgoneta, tío. Como si fuera mercancía, en plan, me acuerdo perfectamente de mi madre con mi hermana bajándose de la furgoneta, yo estaba en la casa de mi abuela, y, y bajó con mi hermana a brazo Y eso también, no sé por qué, pero me acuerdo, tío. De verdad, tío. ¿Y <laughs> ah, por aquí por el lado de manga verde... <coughs> Estar cantando los beats en el comedor del colegio para aprender inglés, hostia, tío. Se las llevaron en una furgoneta así, en plan, del hospital a la casa de mi abuela, pues la llevaría mi tío Paco, que tiene una furgoneta. O sea, o tenía, en realidad ahora no la tiene. Y le... Pero me acuerdo, tío, de bajarse de la furgoneta, de mi tío abrir la puerta y bajarse mi hermana con... O sea, mi madre con mi hermana. <coughs> Llega el futuro, de no se bebé. Ah, <laughs> oh, tío. es una berlingo seguro, tío? un rollo de eso. ¿Tú y tu hermana cuántos años lleváis? Tres, tres, tres justos, prácticamente, ya es de junio y ya de julio. Tu hermana con tu madre, eso he dicho. Tu hermana con tu madre, tú fuerte. Que no te mientas estabas robando a bebé. Oh. Porque será que uno se acuerda de momentos concretos, sí, tío. <coughs> ¿Del 97? No, del 96. Yo soy del 93 y ella del 96. Qué vulgar, por Dios. Pero Dios con mayúsculas. <coughs> tío, vos, nadie escribe Dios. O sea, yo no sé, ¿será porque di religión o lo que sea? Pero a mí me pone nervioso, y yo no creo en Dios ni nada, pero me pone nervioso ver Dios con minúsculas tío. No sé por qué. Es que soy muy exquisito para las cosas del escribir, tío. <laughs> ¿No os pasa a nadie? ¿A alguien que sea ateo no le pasa? En plan, quiero decir, ¿alguien de vosotros es ateo y le pasa? En plan, que si ves Dios en minúscula, que va, ¿no? <coughs> Eres más papista que el Papa. Pero no sé por qué, la verdad, en plan, no sé. O sea, que normalmente se justificaría, ¿no? Por una persona creyente, en plan, hay que tenerle un respeto, no sé qué, tal, ¿no? Pero no, es que simplemente por como que me lo enseñaron a mí de pequeño, así, no sé qué, ¿sabes? Como, yo qué sé. Y ya, pues, igual que los países van en mayúscula, pues para mí ya la palabra Dios va en mayúscula y me resulta todo rara verla en minúscula, tío. Para mí es como si escribes Pablo en minúscula, ahí está, tío. Bueno, es verdad que luego hay un montón de gente que escribe. Pero tú no eres agnóstico, sí, pero yo he preguntado por Arteo, no voy a ser tan pedante de preguntar a quién es agnóstico. La <laughs> Educación católica ha hecho He visto antes también, cuando estaba poniendo el tweet, he visto a alguien en Twitter que ponía que. O sea, que ponía una foto de alguien vomitando en su comunión, tío. En plan, el, el cura dándole la hostia. <laughs> y vomitándola o no sé qué. <laughs> La <laughs> también. Y además esto larga la canción, ¿no? Hace ah, un minuto, tío. <laughs> Agnósticos no creen en ninguna religión existente, pero sí en algo más allá de la muerte. En términos básicos, bueno, creo que no, no. En realidad, agnóstico es, en términos básicos, diciéndolo muy rápido, es decir, que ni afirma ni rechaza o refuta la existencia de Dios. ¿sabes? Como que la propia, eh, el propio concepto de, de ese ser, de, un, de, un, de Dios, ya por cómo es pues considera uno que no tiene ni refutación ni, ni, ni aprobación ni ni cómo se dice ni ni que se puede probar, ¿sabes? Es un poco no te pronuncias, sí. Sí, que no te mojas. Que eso es muy fácil, que normalmente a un agnóstico y tal le van a decir, "Pero y yo, si algo no lo puedes probar, no existe." Eso es lo que dice la ciencia y tal y lo entiendo y es verdad, ¿no? Pero. No sé. Me parece. Que no tiene ni puta idea como todos. <laughs> Tampoco puedes probar que no existe. Claro, claro. A ver, que son temas. Tampoco lo he pensado tanto porque nunca me ha llamado la atención el tema, la verdad. O sea. No sé. O sea. Siempre he tenido respet mucho respeto porque sé que a mucha gente es algo muy importante, pero que nunca me ha llamado la atención, la verdad, no, o sea, no, no sé. Eh, pero. Pero es verdad que quiere decir que le podrías decir a uno. Entonces, que Los unicornios tampoco vamos a decir que no existen, ¿no? Porque como pueden no. Porque no hay forma de no probar su no existencia, ¿no? Es verdad que si lo miras así, ¿no? Pero es verdad que como la, la idea de, de un ente. Todopoderoso y tal. Eh, es que, tío, es un tema muy largo, ¿no? Pero quiero decir que es fácilmente defendible que aunque no se pruebe, pueda existir. Porque es una cosa de fe, de creértelo. De creer en algo que no vas a poder probar en la vida, ni tal, pero solo te agarras por la fe, ¿no? Entonces por eso digo, no sé, me parece un concepto como. Por eso yo creo que la gente que agnóstica, porque dice, tal como está pensado ese concepto, ni se puede mm, probar ni se puede refutar, ¿no? Yo creo, pero bueno. <coughs> No, Grande Gazette Muchísimas gracias, tío Por los tres mesazos Esto visto el código da Vinci? Sí, tío La trilogía es muy buena, eh Eran era tres, ¿no? <coughs> Es más probable que existan extraterrestres antes que Dios y en cambio la gente cree más en lo segundo. Curioso, la verdad, totalmente, tío. Es verdad, ¿eh? Vamos, es más probable, o diría yo que con toda seguridad. Eso es otra cosa, tío, que... ¿Quién negaría la existencia de extraterrestres? En plan, me parece también muy... O sea, es que me parece tan egocéntrico o, eh, ¿cómo se dice? Terracéntrico. <laughs> Pensar que vamos a estar solos en el universo, ¿no? ¿Por qué coño vamos a estar solos, no? Es que no me parece increíble lo grande que es el universo, de verdad, solo va a haber vida aquí. Antro, antropocéntrico. Bueno, no me refiero, me refiero a a la Tierra, no a, a nosotros, ¿no? Pero bueno, sí. Claro, la gente que tiene una idea de ellos, como los platillos volantes, claro, claro. Ya, ya, lo entiendo. Literalmente es infinito, claro, Sí, sí, en plan, yo tampoco creo. Vamos a ver, para las películas y tal, le han tenido que dar una forma. Obviamente no nos vamos. No <laughs> tiene sentido que nos encontremos. Y sería una puta casualidad que si alguna vez se ve un extraterrestre, tenga la forma que le ponemos nosotros, ¿no? ¿no? No tiene por qué ser así. Yo muchas veces lo he dicho, tío, que para mí, en plan, perfectamente pueden existir eh, vida extraterrestre. Yo, esto no sé. Me imagino yo que alguien más lo habrá pensado, ¿no? Pero que no podamos. Que no seamos sensibles a ellos. Es decir, que con ninguno de nuestros cinco sentidos los podamos percibir. ¿Veis? Eso perfectamente podría ser, ¿no? Ya hemos visto, se ha estudiado bastante, por ejemplo, Marte, y se puede decir, ¿no? Que por lo que se ha visto allí no hay vida, ¿no? Vida... Vida, ¿no? Vida inteligente, perdón. Eh, pero es que, ¿y si no lo podemos ver? Ni con nuestros ojos, ni con nuestros oídos, ni con... ¿Sabes? No somos sensibles a... A, un, a esa forma. Es como para nosotros muy difícil entender que a lo mejor existen seres que tienen tres sentidos que son diferentes a los nuestros, ¿no? Y es raro, ¿no? De pensar, pero me imagino que. Eso es demasiado suponer, totalmente, totalmente. Pero quiere decir que sería una explicación, por ejemplo, a por qué no vemos eh, vida por ahí y sí que puede haberla, ¿no? Qué pereza. No me líes con este tema que luego no duermo, cabrón. <laughs> Falta lucidez. <laughs> Es como un color que no existe. Ahí está, por ejemplo. Imaginarse un color que no existe. Ahí está. Que sí, André, que tienes la eso. Joder, tío. Estas cosas siempre me hacen gracia lo del que sí, André. Más alcohol. Pues justo me estoy recordando que tengo que ir a pillar otra cerveza. Color azul puede ser un azul completamente distinto. Eso, una vez lo hablé con un amigo también, es una rayada también, si lo pensáis. Si. Sí, o sea, perfectamente podríamos ver lo color, los colores cada uno totalmente diferentes. Es decir. Vamos a pensar, ¿vale? Todo el mundo sabe lo que es el color rojo, ¿no? Pero. Imagínate que yo lo veo. Yo lo veo como tú lo ves azul. Yo veo el rojo como tú lo ves azul. Y como. Yo lo llamo rojo a ese color al que es azul. Pues tú dirías, ¿esto es rojo, verdad? Y yo te diría, sí, es rojo. Y los dos estamos viendo colores diferentes, pero los nombramos de la misma forma. Pues así podría pasar con todos los colores y que realmente estemos viendo la vida súper diferente, pero. ¿Sabes? A eso se le dice daltónico. No porque somos conscientes de quién es daltónico y tal, ¿sabes? Pasa con los daltónicos, pero los daltónicos sabes que son daltónicos, los de los demás saben que son daltónicos, hay una diferenciación, ¿no? Sí, pero no. Y es que me estoy sintiendo mal. ¿Y cómo lo saben? No lo sé, nunca me lo, nunca me lo he preguntado, la verdad. Es que no Pero te darías cuenta al decorar la casa que no pegan las cosas. Ah, cagaste. Es que esta cosa de los colores son una rayada. Lo típico también de pensarlo como lo pensaría un ciego, cómo, cómo le explicaría. Una de las preguntas que le hicieron a Guille para entrar a trabajar, de hecho no en este trabajo que está, sino en otro, que hizo también el de esto fue que cómo le explicaría un ciego cómo, qué es el amarillo, el color amarillo. Sería tan fácil como decir que describa el color, pero ¿cómo describes el color rojo? ¿Cómo lo escribes? ¿Cómo lo describirías el color rojo? Violencia, pasión, <laughs> sangre, claro, pero es que imagínate que la sangre otra persona la ve azul, la ve lo que todo el mundo conocemos como azul, azul como el pájaro de Twitter, pero claro, es que él le llamaría rojo a ese color y le diría la sangre es roja, aunque lo está viendo de otro color diferente y tú dirías sí es roja. Y todo el mundo de acuerdo en que la sangre es roja, pero a lo mejor cada uno la estamos viendo de un color. Yo la estoy viendo azul, el otro verde, ¿sabéis? Estamos viendo tonalidades diferentes a lo mejor, pero todos decimos que es rojo. Porque de pequeño hemos aprendido que ese color lo asociamos a ese nombre, ¿no? Yo qué sé. <laughs> ¿Cómo le explicaría a un sordo versus perverso? Así. <laughs> Pondría a rec bailando en multicolor. Pues la medición de espectro de luz estandariza poniendo nombre. Eh, ¿Qué ha venido aquí? Ahora, ¿el físico? No, Es Abraham Lincoln. grande, tío. <laughs> Emociones y percepción El azul transmite tristeza, soledad y seriedad. Yo te puedo decir a un cubo rojo. Este color es muy fuerte y potente, o serenidad y calma. Esa es la solución al problema. La percepción de lo que transmite un color es cuestionable. Eso hace que no se sostiene. Ya. Yeah. Es verdad, ¿eh? Claro, si yo estoy viendo azul. Claro, entonces yo te diría, y yo le llamo rojo a ese color, te diría, sí, el rojo es un color como muy apagado, muy... Es verdad. Qué buena esa, ¿eh? <tose> <tose> Que sí que soy Es verdad, tío. Soy un genio, ¿A qué color asociado, Juan? ¿A eso os pasa a vosotros que le asociáis colores a la gente? A mí también me pasa eso siempre, tío. O, o a lo mejor a los nombres, más bien, ¿no? Tam Pero ¿sabéis lo que ocurre? ¿Sabéis una cosa que ha O sea, esto ocurre de siempre. No, no estoy tarado. Pero. Desde la entrada de WhatsApp. Eso se ha enturbiado. El tema de darle colores a la gente se ha enturbiado. Porque ya no es real. Muchas veces le damos el color que hemos visto que llevamos viendo en un grupo muchísimo tiempo. Rolo, tú ves a tu amigo Esteban en verde en Twitch, hoy oh, en Twitch, en WhatsApp, y si llevas cinco años en un grupo con él que lo ves verde, pues a lo mejor asocia su nombre al verde, ¿sabes? ¿Qué color me asocia a mí? Eh, por ejemplo, a vosotros, efectivamente. Si me decís, ¿qué color le asocia más Y lo estoy viendo siempre celeste clarito. Pues siempre, ¿sabes? O a Hacker Verde, ¿sabes? Eh, siempre me... Entonces no, no soy realista, ¿no? Con, Pero para mí el nombre de Juan Alberto creo que es Marrón, tío. Darío... ¿Pero qué ves? Qué? ¿Qué creo que estoy diciendo los colores del WhatsApp, tío? Darío no sé si... Darío un color clarito, o amarillo clarito, o azul eh, pastel, o algo así, tío. <coughs> Darío mari... amarillo, ¿no? Eh... Gianni, marrón, también... Eh... Marco lo ve un color oscuro, en plan azul oscuro quizá, o algo así, ¿sabes? Racista. <laughs> Digo Juan, marrón, no, nada, ya ni marrón, racista. <coughs> oh. Es un <Ebon> verde. <laughs> Guille azul marino no. Para mí, Guille no es azul marino, tío. Guille Guille para mí es rojo burdeo, tío. Guille guillem. Mejor dicho, no Guille. Porque Guillermo a lo mejor. Guillermo podría ser verde. Pero Guille a mí me, me es rojo burdeo. Como un rojo apagado, ahí está, tío. Pero entonces estás asociando el nombre, no la persona. Claro, claro. Sí, sí, a, a, la a la persona creo que no sabría asociarle un color. No, no, no. Efectivamente es al nombre, ¿eh? Al nombre, tío. Y Laura. Hostia, como llueve con tormenta y todo, tú. Laura también azul pastelito, ¿sabes? Azul clarito. El mismo que he dicho de. ¿Quién he dicho, tío? De mis amigos, ¿a quién le he dicho azul clarito? <coughs> Al Darío, ¿no? Sí, un poco. Sí, pero Darío podría ser amarillo y Laura no la veo amarillo, ¿sabes? Pero es el nombre, es que claro, es el nombre, no, no la persona. También el nombre lo asocio probablemente a la gente que has conocido con ese nombre. También es verdad, tío. Malagueño descubriendo lo que es la lluvia, pop. Total, tío. Me llama mucha atención que yo aquí, tío. ¿A ¿Alguien del grupo le da miedo a los truenos? No, tío. ¿Suelen dar miedo a los truenos? A mí, la verdad, es que las tormentas me llaman la atención, tío. Me... Qué ironía, ¿no? De la vida, con el miedo que me da la electricidad, pero los rayos y tal, me. Siempre. Que me sienta a salvo yo, claro. Me gusta, tío. Me gustan. Me parece de las cosas así. Es que en general la naturaleza me flipa. <laughs> Estas cosas siempre me suenan a porreta, ¿no? Las cosas de la naturaleza. Cosas... O sea, la fuerza de la naturaleza. Por ejemplo, el oleaje bravío. Lo... Lo... Una tormenta. ¿Sabes? Cuando la naturaleza demuestra su potencia. Me. Me parece guay, tío. Me, me impresiona. <coughs> parece que me fumo unos trócolos de, de, de 12 papeles. ¿eh? El <laughs> Eso le da Yo No por pues la cara de hoy ¿eh? <coughs> Eso totalmente. Mi vaporú tal cual. La electricidad te da miedo porque la desconoces. Cuanto más sabes sobre algo, menos le teme Total. Por ejemplo, una de las cosas, uno de los dolores que también le tengo mucho miedo es a la picadura de una medusa. Nunca me ha picado una medusa. Por lo tanto, me la imagino destructiva. En plan, me da un, me da miedo porque es que me imagino que me va a matar. ¿Sabes? Si alguna vez me pico una medusa, pues probablemente pierda ese miedo. Lo mismo con las avispas, por ejemplo. Nunca me ha picado una avispa. Y siempre que veo una avispa me pongo nerviosísimo. Eh, ve a mira de la abeja, tal. Eso pasa, eso pasa, ¿eh? Cuando ya, pier Cuando ya te caes del la y no sé qué, pues ya sabes lo que es, ya no te da miedo, tío. <coughs> Hay un tsunami, Andrés. Menuda potencia, me fascina. Oh, tío. ¿Cuánto tiempo le echa la comba? Bueno, ahora no estoy saltando la comba fuera del Crofi, por cierto, ya me han salido los, los dobles saltos y yo. De, o sea, súper fácil. Yo me creía que iba a ser una cosa mucho más difícil. El otro día lo estuve probando, tío, que había un walk que había doble comba, tal, la probé y guay, tío, y te motiva mucho. <coughs> ¿Flipado? Baneado. <A> ver. <laughs> Sí, Mark, lo he visto, el, el tema de nunca o sea, la de veces que habré escuchado esa canción y nunca sé cómo se llama. Stronger, harder, faster, better. Seguramente no sea en ese orden. Nunca lo diré bien el orden. <coughs> sí, muy guapa, tío. Muy muy guapa. Con el eso, eso era eso no es, eso se llama vocoder? O vocoder es el efecto, pero lo de la manguerita y tal. <coughs> lo de la manguerita se llama vocoder, ¿no? que luego cuando... Vocoder es el efecto. Es que lo de la manguera se llama de otra, otra forma, ¿no? Porque tú puedes utilizar vocoder solamente mediante software y sin meterte nada en la boca, ¿sabes? <coughs> A un día directo entrenando con nosotros. El día que esté menos concurrido el box, Eso sería la polla, tío. Eso estaría muy guapo. Me fliparía, tío. Hace un día de grabar el entrenamiento, tío. De hecho, seguro que me dejarían, yo creo, tío, porque el monitor muchas veces me pregunta, tal, no sé cómo sea. El típico, ¿no? O sea, hace alguna referencia, no sé qué, que era el influencer de no sé qué, un poco de... Y no creo que le, le importase. Pero si la cosa es esa, tío, que yo ni tengo datos ilimitados, ni tengo un buen móvil, ni nada, en plan... Bueno, es que no lo sé, la verdad, como nunca he probado. A ver si un día pruebo a hacer un directo de 10 minutos con el móvil, a ver cómo se ve y tal, ¿sabes? Sí. Tallbox, ¿no? Se llama eso, ¿no? <laughs> no, porque el, el hijo dice que, que. Que siga Juan y tal. Tengo la camisa azul oscuro. <laughs> ¿Qué directo harías con el móvil? No, bueno, estaría hablando de lo del entrenamiento y tal, ¿sabes? De. Pero claro, es una movida, porque también es verdad que tendría que ser que a nadie le importe, que se grabe, y tal Stronger era seca, ¿sabes? Ah, ¿Qué móvil es? Este es el Pocofon, el F1, el primero que sale. A ver, ¿a este móvil estaba bien. Es que no sé, en realidad, pero claro, es eso, no es un Samsung, un de estos últimos, ni un iPhone, ni nada de eso. O por ejemplo también, ¿os acordáis que cuando seguíamos, o sea, cuando alguna vez estuvimos viendo directos de... Ay, no me acuerdo del gallego, tío. Todavía lo sigo y tal. Lo que pasa es que no... Que rolea mucho y eso. Eh... ¿Cómo se llama este hombre, tío? Kinox. Ahí está el Kinox, tío. Que alguna vez hizo directillo con la moto y tal y no sé si le llegaron a banear o le, le dijeron que dejase de hacerlo y tal no no sé cómo está el tema de aunque hay un repartidor no cómo se llama hay un repartidor en Twitch España que que lo ve mucha gente y tal y cómo se llama este hombre que el Titus ahí estamos Titus Clan o sea que no sé si, si no hay problema y tal es otra cosa también me molaría solo por enseñaros Málaga tío para gente que no tenga ni idea de Málaga coger la moto y pues mira ahora estoy por aquí no sé qué este es el barrio de no sé qué sabes estaría guapo eso tío me molaría Ah, ese no hace streaming, ese manda la señal. Vale, vale, vale. Ya, 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 No sé el haría tu dirección, puedo no. En plan, empiezo el directo directamente en otra zona de Málaga y nos vamos dando vuelta, ¿no? ¡Grande, grande Clowny! Muchísimas gracias, tío, por los 18 mesazos. Que maca acaban, Grande, tío. Muchas, muchas gracias, loco. Yo me quiero ir a Málaga, quiero conocerla. Esto estaría guay, tío. Así sabemos dónde no vives, en plan. <laughs> Muestro toda Málaga, menos mi. por donde yo vivo. Claro, y ahí puedes decir, pues ya está, tiene que vivir aquí porque es lo único que nos enseña. <laughs> es que tenía los pantalones sin abrochar, en plan la parte de abajo. Es que eso es gilipollas, en vez de ponerme un pantalón de pijama y nada, he venido con la ropa de la calle. O sea, me he quedado con la ropa de la calle. Cojo el avión en un momentito y te de, me de a full. <risa> <risa> bof, no, bof, no. Y yo, coño. Que son los pantalones estos. Que tienen cremalleras ¿sabes? Eh? No sé si se ve. Esto, que lo tenía así. ¿Me veis mis piernas peludas? Y como me pilla aquí un pelo, no vea, ¿eh? eh voy a por una cerveza, ahora vengo, ¿vale? <laughs> ¿Qué pantalón? <laughs> ¿Qué pantalón? <laughs> voy a poner las zapatillas. <laughs> Andrés Táctico. Eh, me voy a poner los pantalones de pijama, ¿vale? Me voy a poner así, que me da vergüenza que me veáis ¡Uy, que se me ve el pito! ¡Que se me ve, que no llevo calzoncillo! Por la cara. <laughs> Sentí una sombra. Ya estoy. Bueno, señores. Toca jugar, ¿no? Eh... ¿Qué llevo una hora y media hablando? Una hora y media llevo hablando, tío. No más una mañana. Hostia, qué basto, tú. Ya era hora. Eh, hay tiempo, eh. Me, me encuentro bien, tengo muchas ganas de jugar. Podemos hacer un directito un poquito más largo. Vamos a echar no una buena run, tío. <coughs> Hablas mucho, Socapucho. ¿Qué, ¿Qué será de ese hombre, tío? ¿Cómo se llamaba? Del Tito el en tito sí, ¿no? <coughs> oh. Me encuentro bien, dice. <laughs> ha muerto. Coño, qué pena, coño. Era buena gente. Ahora ha empezado a llover súper fuerte en la lorín. Aquí también. Justo ahora, hace 10 minutos. Ha empezado a escuchar la tormenta que no vea, tío. De hecho, ya está aflojando. <laughs> Esto es vida, ya, ver, tío. Lil Boquerón, fit Tito en sí. Te juro que. Vamos, del tirón, ¿eh? Me dice ese hombre de hacer un tema y me, me obligo a escribir otro patchingar nada más que para hacérmelo con el Tito en tío. Y si ya. Mira, o sea. Tito en sí, el koala y Lil Boquerón. Imagínate eso, tío. Imagínatelo. Y ahora nos despertamos y dejamos de soñar, tío. ¿Sería? <laughs> Epic crossover, tú imagínatelo, ¿eh? El koala es un poco verde en persona. Ah, sí, tío. Creo que alguien creo que me dijo eso también, ¿eh, tío? Javi. Ah, el Víctor se encontró al koala en Marruecos, tío. Por la putísima cara, ¿verdad? Dice que se quedó flipado. Que estaba en Marruecos. El, el koala, tío. Y creo que nos dijo algo, pero no me acuerdo qué, qué nos dijo. <coughs> Lo dijiste, creo. Esto no, no creo, ¿no? Nos lo dijo hace un par de semanas, ¿eh? Lorimoni, o sea, Lorimoni ha aflojado, ¿eh? También. Pegó muy fuerte, ¿eh? Y se mantuvo y tuvo sus temazos buenos y tal. Pero está ahora muy olvidado, ¿no? En un Gartic Phone lo hablasteis. Pues, ah, sería que yo no estaba jugando, ¿no? A lo mejor. O sí, no sé la verdad. Juega que vuelves a hablar, ¿verdad, tío? Perdón. Deja la música, ¿vale? ¿Hizo la canción con Ibai? ¿Lori Money? Se marcó uno con Ibai en HNSS. Eso no lo he escuchado yo, tío. Hace un año así, hostia, pues eso no lo sabía yo, tío. Ah, HNS... Hoy no se sale, ¿no? Era... ¿Qué pasa? ¿Que no me pilla el mando? ¿Por qué no me pilla el mando, tío? Espérate. ¿Hola? Ah, sí, ¿me escucháis? Ah, vale, y escucháis la música también, ¿no? Qué raro, yo no la escucho, la he dejado de escuchar. Estas cosas raras que ocurren, tío. Uf, madre mía, yo el tema del sonido, tío. <laughs> eee... A ver, espérate. Un momentito, ¿eh? Ahora no lo escucho yo, tío, toca de los huevos. ¿Por qué no lo escucho? ¿Y por qué no me funciona el mando, tío? ¿Vosotros lo escucháis, no? ¿Qué pasa, Vane? Pues yo no lo escucho, tío. No escucho nada, no sé por qué coño no va el mando. A ver, yo voy a desenchufar esto. No entiendo esto, tío, te lo juro. Esta mierda es que no sé por qué. Ah, mira, ahora, ahora. Vale, ya estoy. Espérate, que os cambio aquí. Eh... Vale, perfecto. Ah, vamos a quitar esto, ¿vale? Es que no hay forma ya. Ya es difícil con el juego. Por cierto, la cámara donde la poníamos, tío. Uh... esto fue... Y esto los... lo ponía yo. Uh, por aquí creo que era, ¿no? Categorías, ¿verdad? Rep Repentance. Hiela Ahora me he acordado. Eh, um, espera un momento. Ah, no, espera voy a cambiar de aquí. The binding. Ahí está. Vale, ya está. Vale. No escucho nada, así que. ¿Qué hago, tío? Tengo que desconectar el sonido. Oye, ¿por qué no me deja tabular? ¿Qué cojones, tío. Ahora. La música la escucháis todo, ¿no? Es que yo no escucho nada, tío. A ver un momento. Sí. Me estoy perdiendo a Race the Machine, tío. Me cago en la hostia. Espérate un momento, ¿eh? Esto lo voy a quitar y lo voy a activar. Digo, sin escuchar. Vale, pues voy a quitar un momento el voice meter Banana Shutdown. Ahora lo escucho. Vaya temazo. Lo escucháis vosotros también, ¿no? De lujo, tío. Ahora sí. ¡Haz ah, desafío! Los desafíos son un poco rollo, tío. Y prefiero a lo mejor. De hecho, mmm, creo que me hice alguno, tío. Creo que el tercero, incluso el segundo... Solo tenía hecho el primero. Y estos días atrás me hice estos dos. Eh, y son un poco... A ver, si queréis nos hacemos alguno después. Pero yo creo que es más divertido de ver alguna run de esta gente, ¿no, tío? Eh, por cierto, eh, ¿la Lilith esta? No, ¿la Lilith era? Sí, lily es la que no puede... Me parece complicadísima de jugar, tío. No se sé juega con esta tía, ¿eh? Mira que no tengo nada, que tengo el post limpio. No, no sé jugarla, tío. <coughs> En Waka Waka desbloquea un objeto. Sí, lo escuché el otro día en el capo. Que se desbloquea un objeto importante. Y bueno. Menos 13 porque me pongo a suicidarme en montón. En vez de darle a R, muchas veces cuando me queda poca vida o lo que sea, me, me suicido, me suicido, me suicido. Y las últimas partidas han sido con esta. Con la Lilia he intentado hacer algo. Vez uh, ni es que no la tengo ni. A ver, podemos hacer una run con Lazarus. A ver si. Mira, con Lazarus que me falta. Lo digo para sacarme a la, a la vez a Niesta. Uh, ¿Vosotros? ¿El juego se escucha? Vale, no se escucha, creo que lo tengo que. Espérate. Creo que como se me ha quedado pillado, lo tengo que abrir otra vez. ¿De qué va el juego? Este juego es un roguelike, tío. De, de ir abriendo habitaciones y tal, cargándote bicho. Eh, mejorando tu daño y tus cosas que hace. Es un juego de sinergias, de combos, está guay, tío. Si te quedas, lo vas ahí entendiendo. Menos de, de referencia. Eh, Grande Rayantos, tío. Muchas gracias por los 7 mesazos. ese mecarista de Carlos Grandioso, tío. a jugar con Juanito? Tengo muchas ganas, tío. A ver si le damos. Tengo muchas ganas de jugar otra vez al Day Z. Muy rápido, no sé por qué. O sea. Lo aborrecimos en su momento, pero me ha venido otra vez la gana muy rápido y a ver si le damos a Anamalsk al, al mapa ese que había pequeñito. Eh... Vale. Mm... Me hago un Lazarus para ver si vez a Beza, ni por ejemplo. ¿Os parece bien? Lazarus... ¿Qué me falta el Lazarus, tío? Viendo ese posit, que... Qué... ¿Qué debería pillar? Por ejemplo, el cielo ya lo tengo hecho, ¿no? Lo de Isaac. ¿Debería ir a por Megasatán? Satán, la ruta de Satán, abajo. ¿Vale? Y tampoco, no tengo a hash tampoco, ¿no? Y LAMP. Magasatán ya lo tienes hecho. Ah, vale. Satán, hash delirium. No, delirium sí que lo tengo hecho, ¿no? Y el modo grid me falta aquí, es verdad. Eh, muchísimas gracias, Cezabato. Muchas gracias por los tres mesazos, tío. Grande. <coughs> Quería decir la... Bueno, vale, mm, vosotros me guiáis un poco, ¿vale? Pero venga, vamos a hacer esto, por ejemplo. A ver si. Lo digo sobre todo para ver si. Range up, perfecto. Ah, mira, aquí tenemos esto. A ver si. ¿Está bien de volumen y tal? Está un poco fuerte el juego, ¿vale? Ah, es verdad que yo normalmente lo va Bueno, lo voy a bajar de aquí. ¿Cómo lo escucháis así? Me voy a subir aquí. ¿Mejor así? Perfecto, ok, de lujo, tío. Que. Mmm, no puedo perder la vida, ¿vale? Para que me den a la vez Ni me tengo que pasar esta de estas sin perder la vida. O sea, sin, sin resucitar, ¿no? Así que a ver qué tal. Number one. Ni me acuerdo de esto. Que me han dado más velocidad, pero menos alcance, ¿no? Creo, ¿no? Sí, vale. Vale, eh, la de esta azul la voy a pillar después, ¿vale? Y esto, pues, quizá abro esto, por ejemplo. De lujo. ¡Ay, mierda! Lo pillo sin querer, tío. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, pues a ver si no me toca el boss, tío, para no perder el medio corazón azul. Vale, este boss es muy fácil. Uy, chaval, casi me da tal como lo he dicho, eh. Vaya temazo. Odio las moscas que se separan, tío. La que me estoy liando yo solo que tócate los cojones también, te lo digo. Claro, es que si no le ataco a él, difícil. ¿Os está sorprendiendo mi, mi skill? ¿Diríais que soy podría ser uno de los mejores jugadores de este videojuego? En España y en parte de Europa. No, como que no. Solo mato moscas, tío. ¡No! ¡Joder, qué pesado con las putas moscas! ¡No! ¡Muerte ya! Bien. Voy a matar primero las moscas individuales. Ah, bueno, ya están todas individuales. Vaya, 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 crack. Ahora se ha alargado un ratito, ¿eh? Joder. Bueno, vale. Este juego me estresa demasiado a ti, ¿no? A mí también. No ve que se me está cayendo el pelo. O le pega el Esta mañana no lo mata. Top 3 en Europa actualmente. Eso, eso pensaba yo. Vamos a hacer esto. Si lo hubiera puesto mejor, a lo mejor habría las dos, ¿no? Pero bueno. Podría ir a... De hecho, debería ir a la. a la tienda y comprar un corazón azul de haberlo. La sala se... ¡Hostia! Es verdad que se ha abierto. Oye, mira, <laughs> pro ni no ni no ni no ni uh, esto era fade up, ¿no? Sí. ¿Qué tiene de especial Lazarus? Que revive. ¿Ves que tengo una vida extra? Que si me matan revivo y revivo más fuerte. Ah, coño, que soy gilipollas, que esto lo podía pillar por aquí. Eh... No sé si debería hacer esto, la verdad. Pero yo me la juego porque hemos venido a jugar a ti. Uy. ¡Malvados! Es que no le llego, tío Ahora ¡No! Tira dos Una la caga Y la otra La, la tira por la boca, ¿no? A ver un momento ¿Qué hay aquí? Ve, tenemos Hostia, tío ¿Pillo esto? Lo pillaría Y seguro que sí, ¿no? Porque no tengo ni activa Ni nada Lo pillo, ¿no? Más que corazón azul, ¿no? Siempre, sí eh, ¿Sabías que en el de Todo lo que todos los jugadores No ha hecho ni el 1%? Sí, lo le O sea, lo escuché el otro día De la leer el capo, tío Grande Shinzodani, me alegro, tío My life saving Bueno okay. Ah, mira, que me da para los dos De lujo, tío De luxury Ya la otra sala no la voy a hacer, ¿no? A ver, podría haber una biblioteca Bueno, vamos a hacerla Bueno, no, si no tengo ni llave A tomar por culo Vale, vamos muy bien, ¿eh? Muy bien al segundo piso, tío O sea, no tenemos daño ni nada, pero bueno Te la pueden dropear ya. Pero bueno, ya era mucha casualidad que hubiera una biblioteca que me dropeasen, ¿no? En mi opinión. Lo de tener este poco rango en el pecho del jambo me jode, tío. Oye, me he saltado a gente de VIP? antes o algo. Puede eh, ser, ¡grande pato! Pipazo de pato, espérate a ver si se lo doy. Pero antes no sé si a lo mejor cuando estaba hablando, cuando estaba hablando de la serie y eso, me saltaba alguien, tío. Encima sin poder respirar. Que tengo dos puntos. Lleva tres años sin VIP pato, ¿sabes? Hay que decir que, que me ve. Anda, que, anda qué? Grande pato. Eh, creo que no me salte a nadie, ¿no? De VIP, ¿no? No, creo que no. Ok. Seguimos. With Burst Burst. el jambo, si puede respirar. ¡No! ¿Por qué lo vivo tanto, tío? Y yo, qué mierda el rango que tengo, eh, en el pecho del jambo. Cada vez que diga rango, voy a decir el pecho del jambo. Quiero que lo sepáis, ¿vale? Si os ponéis nerviosos, os ponéis nervioso, pero yo lo voy a decir cada vez que diga rango. En el pecho del jambo. <coughs> Bof. Vaya mierda. Ah, encima no me abre ni la puerta, así. Ah, <coughs> ¡Grande! blessed Blessedencarni. Bless, Eden, Carni, Encarni, Eden, Blessed Es un poco ahí Un poco calambur, ¿no? Es la unión de tres palabras, ¿no? Blessed en Ah, blessed en es verdad, nada de Eden, ¿no? Ahí me he rayado yo Vale, vale Vamos a entrar aquí Boz Bien, bien, me gusta, mando me daño. Grande chaserdamo. Muchísimas gracias por el Prime, tío. Muchas, muchas gracias. <laughs> ¿Te está gustando el juego? Sí, bueno, yo ya lo había jugado eh, hace años, tío. ¿Qué determina la distancia a la que llegan tus lágrimas? La pena que tengas. Dependiendo de cuánta pena tengas, si te pasa algo muy, muy malo, pues a lo mejor llega más lejos. No sé ni lo que digo, tío, de verdad. Esto de intentar ser gracioso y no serlo, no lo llevo bien. Lo determina la... Um, el range. Cuando pone range up, range down. Ah, no, esto es tier up <coughs> Tenías que decir rango. Ah, que era para eso. En el pecho del hambú. Encima no te sigo el rollo. Es que flipo, eh. Vale. <laughs> Qué empanado, eh. Que determine yo el Ray Chat <laughs> Oh, tío Bof Grande de Opsas De Opsas Opsas Joder, qué difícil la P y, la, y luego la X, eh Opsas puede ser Grandioso, tío, te voy a llamar O ¿vale? Se <laughs> hace por los dos mesazos, ¿Sigue viciado la ajedrez para un direcito. La verdad que no, tío Sí, juego así cuando me da, pero que va. Ya no como antes que me tiraba jugando cuatro horas al día. Ahora no, me he hecho tres partidillas ya... O sea, literalmente hoy me he echado tres partidas y llevaba dos semanas sin jugar. Ese, ese es mi ritmo actualmente. No me deis. ¿Cómo le doy, tío? No puedo. ¡No! ¡Oh! ¡Cuántas emociones todas juntas, no! Si no hubiera sido por esa bomba que he tirado muy por la cara, no lo hubiera pillado. Y yo de verdad, el rango que tengo en el pecho del Hambo es jodidamente no. mierda. Perdonadme por ese erupto. grande de Manuel! Muchísimas gracias por los dos mesazos, tío. Muchas, muchas gracias, tío. Manuel, un crack entre cracks. I like this boss. Sí, fantasmita. Oye, ¿te muere o qué? Hostia, tienen vida los fantasmillas estos, eh? ¡No! ¡Vamos a ver! A ver si se lo explico. ¡Uy! La única lágrima que ha soltado y me iba a dar. Mm. ¡Y me da! Perdón, es muy niño rata, ¿no? ¡Toro! <coughs> <coughs> ¡Uy! No tengo daño, ¿eh? Falta daño. Tú sí que eres un crack, amigo Damiansky. Mm. ¡Hostia! ¡Oh, Muchísimas gracias, Dami Damiansky, por. Eh, por... ¡Oh! Estoy sufriéndolo, estoy sufriéndolo. Es que no tengo rango, tío, tampoco en el pecho del jambo Mira. Ahora, ¿eh? Pum 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 pum. Al pozo. Calabozo. Al pozo del calabozo, tengo dicho. De puta madre, daño. Bien, bien. Estoy teniendo suerte, ¿eh? ¡Bof! ceremonial rops. Pillo eso, ¿no? Esto no lo pillo, no me acuerdo ni lo que hacía, pero creo que no era bueno, ¿no? Mucho pavo hoy, un poquito. Damage up, Apple app Bien, bien, vamos bien, eh, de daño y de todo. Muy bien Pero ¿y yo mira el rango que tengo en el pecho del jambo, perdón No sé qué me pasa, me estoy volviendo loco Eh la de esta no puede estar aquí No tengo llaves Yeah Aquí no puede estar. Tiene que estar aquí. O sea, puede estar o aquí. O aquí. No, aquí no puede estar, pues aquí. ¿Dónde está? ¡Hostia, que aquí no era! ¡Ah, que ya he estado! Joder, tío, de verdad, vaya en Vaya en

Ole ahí, tío, me alegro por él Coño, bien, la han depaneado rápido, tío Ha habido presión de la comunidad, eh La verdad que ha habido mucho apoyo, tío <laughs> Ole ahí Voy a hacerme esto, tío Ah, sí, no tengo nada <laughs> El chavalote este No, Andrés Vaya mierda, tío Uy, lo he hecho bastante bien. ¿eh? Decime que sí, decime que sí. ¡Joder! <laughs> Puta del fin, Oh, uh, ¿Tenemos algo aquí? No lo puedo coger. ¿Hay otro botón abajo, me imagino? No. Nope. Eh, vamos por aquí. Uf. No me jodas. Odio esto, tío. Vale. Troll bomb. Qué coñazo es la maldición de oscuridad, eh, tío. Vale, eh. A ver, lo suyo sea, sería buscar primero la amarilla, pero paso, tío. Pasa, paso, paso, ya pasa. ¿Qué me pasa? Tengo pavo, eh. ¡No! ¿Serás mamón, tío? Es que este tío no se... Le meto... Bo... Ah, no, no tengo bombas, tío. Este tío es un coñazo, ¿eh? Es un puto coñazo. Joder, tío, de verdad. ¿Me vas a quitar el último corazón azul? No me digas eso, amigo crack. ¿Cómo lo debo matar? Así, muy... No me jodas. ¡No! ¡Me va a quitar el pacto! ¡Soy malísimo! Es que falta rango en el pecho del jambo, tío. Lo estoy diciendo. Y me pone más mierda rosa, tío. ¡Ahora! Andrés, esquívate toda su mierda. Lo hago, ¿eh? No os voy a defraudar, tío. Al mejor chat de Twitch no, ¿eh? Al mejor chat de Twitch no lo defraudo. Uy. ¡No! ¡Oh! Vamos a morir, gusano de mierda. Y no me vas a quitar el pacto, cabrón. No voy a los vecinos, ¿eh? O oh, mi madre, sin sí, ni más leo. No, uy, 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 casi, casi. Yeah, bitch. No me están tocando objetos malos, eh. <coughs> no está. aquí. Joder, tío. Uy. ¿Se puede saber cuándo va el rayo recto y cuándo va en diagonal? Supongo que sí por los ojos, ¿no? Joder, tío, es que tengo que estar súper cerca de él, eh. Aquí se muere, ¿eh? ¡Joder! Se muere Ah, no, no se puede saber Tío, pues vaya mierda, ¿no? Hoy me da... Ah, bueno, no, no, tengo activa Vale, de puta madre, tío Vamos muy bien, ¿eh? En verdad, ¿eh? Lamp of Cold quería yo, tío, sí ¿Qué diferencia hay entre Tears y Tears Up? ¿Tears y Tears Up? ¿A qué te refieres, tío? Tears Up es... Eh, la cadencia a la que disparas y luego está Range Up, en plan... Lo lejos que dispara. Eh, no sé qué más cosas. Hay. Ya, la post -call con el rango es verdad que en el pecho de los ambos. No me hubiera servido de demasiado, ¿no? Y me da otra vez, tío. Vaya, genio. Y yo he entrado justo a la de esta, ¿eh? Vale, vida. Pues, pues, ok. Te quita. Te quita velocidad esta mierda, tío. Ah, pero me han dado dos de vida, ¿no? Ah, no me acordaba de eso, tío. Voy a la tienda, no te voy a buscar la tienda, ¿no? Joder, tío. Odio estas salas de verdad, ¿eh? Claro. Bueno, ya me da igual, en verdad, que me peguen. De hecho, así me llevo dinero. Viendo el lado positivo Pum De hecho no está mal que me peguen un poco Para pillar más dinero, ¿no? Porque como tengo por ahí corazones rojos Es verdad ¿Por qué tan pocos objetos, tío? Esto eran cartas, ¿no? Te estás sacando a Bethany, sí, tío Santi. En el sacrificio. Es verdad. No hay stock por COVID. Con ese ítem poder romper rocas. ¿Con este? ¿El Ward? Creo que no. Era el amarillo, ¿no? Bueno, no sé si pone Ward o Lardo. No sé si pone Te sale el anciano regal que son tres cartas más. Me vamos a pillarlo. fan guay. Y estás, guay. Tower no me gusta. Judgment. Vamos a hacer el judgment aquí. Vale, le voy a dar dinero a ese, eh. Y Two of Clubs. Uf, interesante todo, ¿eh? Vamos a empezar por esto. Uh, el Two of Clubs me lo debo llevar. 10 mm, Stars me lo debo llevar también, ¿no? Ah, no, die Stars te lleva a la, a la sala secreta, ¿no? Ah, vaya mierda. A la sala secreta no era. Ah, puede ser a la secreta o a. O a la amarilla o a alguno de esas, ¿no? Hierro fan. Pero no, ¿Cómo se llama, tío? Hierro fan, ¿no? Que yo siempre digo hierro fan. ¿no? <laughs> Poca risa, ¿eh? Vale. Vamos a darle dinero a este. Ah, amarilla está, ¿no? <laughs> Andrés, descárgate el modo de las descripciones de los objetos. No puedo, tío. Ya no me cabe en el disco duro. Tengo petado el ordenador y ya no me cabe el mod. ¿Llave? <laughs> que me parece más romántico que me lo digáis vosotros, tío. Se incentiva la comunicación, ¿no? Y el feedback. <laughs> no van los mods en repentance. Anda, pues mira. Dejándome toda la pasta aquí, ¿eh? Como un tonto, tío. El, el mendiguito este no vea, ¿eh? Está saliendo caro. Madre mía, tú. Y te parecerá normal, cabrón. Te parecerá normal. Por ahí te mueras, tío. Eres un hijo de puta, tío. <coughs> Puede ser esta la habitación, quizás. Maybe. It seems so. Voy a poner bomba aquí, tío ¡Ting! Vaya que estoy me voy a esta sala también ¡Toma! Uy, más vida, tío Más vida que mi tío, que toca un poco la gaita Que la toca Y le pagan por ello ¿Crees que hay rango en Twitch? <laughs> Rangos en el pecho del handbox eh, ¿Dónde estaba este chaval? Aquí arriba, ¿no? La sala de arriba ¿Puedo entrar? Ah, es verdad que te... Ah, que me hacían falta llaves Es verdad, tío ¿Esto qué es? Wheel of Fortune Uy, chaval. Uy, chaval. Eh... Chuck Me lo voy a guardar, ¿no? Yo, coño, que no lo veo con la descripción esa. Y con die, bitch. Uy, chaval. ¿Ese, ese objeto que hace ese trinque, tío. Que es una moneda con mo. ¿Qué hace eso? Cada coin 50% es para una, una mosca. Mejor el fade up, ¿no? Como la vida misma, efectivamente, tico, tico taco. <laughs> Joder. A tico, tico, tío, tico tico, 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 tío. Está de lujo. ¿Sí? Vale. Y el feidad me da corazones, ¿no? Bueno, aunque tengo mucha vida, verdad. Este tío lo querría matar también, pero bueno. Voy a guardármelo primero. Es que ya que tengo a este tío tan cebado, le quiero seguir dando dinero, tío. Lo odio, eh. Lo odio con todas mis ganas, tío. Vale. ¿Me ha dado una puta mierda? Correcto. Pero. Pues por lo menos me la ha dado, tío. Después de darle 500 millones de dinero. 500 millones de dineros. Vale, eh. Sala del sacrificio que me habéis dicho, es verdad, tío. Vamos a aprovechar. Porque hay muchos corazones por ahí y esto me da dinero. Uno. Dos... Hostia, me estoy quitando corazón azules! vaya gilipollas. Cuatro Mira, mira todas las moscas. Vale. Vale, eh, a la siguiente ya me va a salir el ángel. Pregunto. Es que no lo he contado, creo que es a la octava, ¿no? Sí, creo. Creo que no. Lolín. ¿Tú te haces llamar experto de este videojuego? <laughs> eh, vale, voy a pillar esto. <laughs> Solo tengo un corazón azul, ¿eh? Para, para el pacto de siguiente de esto. No quiero quitarme dinero de las donaciones, ¿no, tío? Este tío creo que sí lo puedo matar, ¿eh? Ok. <laughs> Utiliza la carta antes eh, Me quiero esperar a tener por lo menos 5 bombillas O algo así, ¿no? O sea, bombillas no, bombas <risa> <risa> Joder Que no me había dado cuenta de ese, que era invisible. Joder, Andresito, Andresito. Pues en verdad tengo ahora un poco de sinergia con lo de que suelto moneda y cuando las pillo. Y esto, ah, esto era que cuando le daba varias veces al mismo tío subía el daño, ¿no? Ah, que solo tengo dos, tío. Joder, me cago en la puta. Necesito bombas, eh. Luego entro para curarme. ¿Qué rollo no tiene aquí la.? Joder, no veía el rango, te lo juro, en el pecho del jambo, tío. Es que es cortísimo, eh. ¡Vaya chorra! Ah, lo voy a ya. Eh, ¿Por no me ha curado a tope? Ah, creí que te curaba a tope siempre. Mm, ¿Es una traca perra o qué? Sí, porque me pueden tocar bombas, tío. Bueno, debería ir primero la, a la tienda, tío. Pero yo, como me gusta hacer las cosas mal, suerte menos uno ya. Como en la vida, mira, suerte suerte menos uno Toma tiras tears. Oh, Tiras <laughs> tears up Déjate 21 por si acaso, ¿Para qué? Joder, tío Es verdad que la suerte se nota, ¿eh? Bof Joder, ya me han dado y me han quitado el pastor No me he dado ni cuenta, tú Dun, 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 dun. Uy. Uy. Esto me lo han dado nuevo, tío Que no lo tenía ¿El azul es bueno? ¿La blue candle? Me diréis que me pille esto, ¿no? Lo de los enemigos, ¿no? No es bueno ¿Qué hace, tío? Pop, pop, pop y voy a pillar. Me gustaría pillar esto, tío. De hecho, lo voy a pillar. ¿Me digáis lo que me digáis? Dispara un fuego. Vale, vale. Voy bien de daño, eh. Voy. Voy bien de daño, tío. Eh, es simplemente el. ¡Hostia puta! El rango que no tengo, tío, en el, pacho, en el pecho de Hamburg, el pacho. Esta música, tío Lo único que te puedes animar en la vida Es que se te apague el porro, ¿eh? Joder, tío Cuántos corazones azules, ¿no? Oye, malvados. ¡No! Eh, todavía no es la madre, ¿no? ¿Qué crack? Lo tenía que haber hecho después, más tarde, tío. Cuando suelte los dos de esos, tío. Pero bueno, como soy deficiente. Buen damage. Además, lo de que cada vez metan más para los bosses la polla, ¿no? Y me suelta el de este, tío, de puta madre. Esto es lo de la Dead node y lo otro es una mierda, o sea que nada, ¿no? O al chaval que pide vida se la voy a dar. Porque me siento caritativo hoy. Y roca marcada, me decís, ¿no? ¡No! ¡Oh! ¿Me lo llevo o qué? Ya que lo tengo. Es que no lo quiero para nada, ¿no? Ah, te pueden salir mercados negros. La cabeza, ¿no? No sabía que te pueden salir mercados negros, tío. La cabeza, pues vámonos. He perdido una vida a los gilipollos, ¿no? Ah. Momento, eh, que quiero volver... Um... Aquí tenía yo algo. No? Esto lo compro, tío. Quiero irme a... Es que tengo poca suerte, que es lo que habéis dicho, tío. ¿Para qué quería yo la bomba, tío? ¿La quería para algo, no? ¿Para qué era? Ah, ¿para esto? ¿Para esto era? ¿O para otra cosa? Ah, para la cama, coño, es verdad. Para la cama y tal, es verdad. Eh, eh... Joder Pues bueno, me voy a curar Eh... Mm. Vosotros no lo intentaréis ni esto, ¿no? Vaya, pues yo sí, y mira que bien me va. En verdad he gastado más dinero del que me han dado. Ah, la roca marcada que me habéis dicho, pero aquí no. Bueno, es que no tengo ni bombas, tío. Lo único que me puedo comprar es esto. Y aquí tengo la bomba que necesito. ¿Dónde? En la del, en la del boss, ¿no? En la del boss. Me ha salido todo catalán, ¿no? Ah, tengo la carta también, es verdad. En la habitación de antes del boss. Aquí es verdad ¿Qué hace esto? No more spikes O sea, pinchos, ¿no? ¿Que no me pincho o qué? Como lo del callo ese Voz buena Un porro Te quita todos los pinchos Mejor que eso, ¿no? De las moscas Hombre, lo de las moscas La verdad es que estaba guapo, ¿eh? Pero venga Vamos a ir probando cositas también te quita los pinchos de las puertas ¡Wow! Eh, si las habitaciones con cama Tiene la cama rota y sucia De igual forma que el resto de la habitación Debajo de la alfombra Va a haber una trampilla Para bajar Si la cama y la habitación es todo perfecto Hay trampilla con escalera Y puede haber ¡Ah! Vale, vale Ok, muchas gracias, Lolín. O sea, que ahí estaba la habitación Destrozada, ¿no? Y no me he dado cuenta, ¿no? O sea, perdón, la cama, ¿no? No me había dado cuenta, tío Ok, interesante, tío Voy potentito, ¿eh? Japón, Japón, ¿eh? Oh, tío, es verdad que guapo, no hay pinchos. Oh, I like it. Wow. 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 ¡Wow! Y telepills. Eh... Vamos... De mazo, tío. De chariot. Ok. The chariot. Oh. Vale, mira, tengo ahí también... Y me dan esto es Apabullante y acojonante. Me vuelven a dar. Because I'm deficiente. Ok. Vale. <coughs> tenemos dinero, tenemos bombas, tenemos llave. Lo tenemos todo, señores. Lo tenemos todo en la vida. ¿Qué más queremos? Aquí que hay una moneda que no puedo coger. Yes. Eh, voy a ir a donde. A donde lo de la máquina de vida, eh. Mira, tengo aquí un par de corazones. En el otro lado también tengo mucha vida para ir suelta. Y tengo mucha vida, tío. Uh. uh, cuidado con esto, eh. Uh Be careful with this. Me hago rico con esto, eh. Quizás me estoy pasando A ver, me quiero llevar la, la, la máscara Bueno, de hecho Me voy a llevar Me voy a poner ya esto Porque todavía tengo Ah, no, no tengo el pasto asegurado Ya me han dado, tío Si te hubieras llevado las moscas Hay un no Pero quién lo iba a saber, tío Who would knew it Who would knew it Oh, who had knew No sé <coughs> Vale Esto por aquí y me da, y yo de verdad soy de reflejo de, 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 de yo que sé que, tío. Hostia, incluso las mierdas estas que se mueven tampoco. Qué guapo, tío. Who would have known? Joder, tío. El B2, ahí está. El pacto no es siempre asegurado. Ya, ya. Oh, ya, ya. Eh. Ah, vale. O sea que, es que no es que me hayan dado, ¿no? Es simplemente que no era asegurado, vale, vale. No me han dado. Vale. Alright. Vale, me llevo la... A ver. <coughs> es que sé que muchos de vosotros vivís para los clips. Me da cosa ahí teneros sin contenido, tío. <laughs> en verdad, no tengo tanta vida. Yo no sé por qué me he suicidado tanto, la verdad. <laughs> la amarilla ya, tío. Tengo que buscar a la amarilla. Tengo un montonazo ahora de pasta. Voy a dejar ya esa mierda porque no creo que necesite más dinero, creo. ¿eh? Y vamos a ver aquí. Míralo. Y encima las dos juntitas, como a mí me gusta, tío. Lo compro todo, ¿no? Básicamente, ¿no? Bueno, el boomerang este no lo quiero, ¿no? De hecho, voy a donar un poco, ¿eh, tío? Es que quiero llegar a 999, tío. La trapasueño que es, que no me acuerdo. Increíble que sepa podido una cosa que tú no sabes, Lori. La trapasueño era que te decía qué boss había en, la, en, la, en el piso. Y... Y algo más, que no me acuerdo qué era. Yo tampoco. Me he quedado con un pelín de dinerillo al momento que hay por aquí. Pse. Puffy Buddy. ¿Este qué hacía? Que no me acuerdo tío. <coughs> Vale, comba, niño. Vea, me voy ahí así, ¿vale? Bueno, ¿qué cojones? ¿En qué.? Es que no sé, vea, vea, a lo todo, tío. <tose before> no sé en qué piso estoy. Mira, me está dejando ganarlo de todo. Me falta nada, ¿eh? Para el 999, tío. <laughs> Ni al ser 999 veces más podréis vencerme. O vencerlo, no me acuerdo. Me habéis dicho que rompa esto, pero. Pff, perdona, bomba para eso. Toma, peo. ¿Por qué me he un peo? La cabeza esa se tira pedos y empuja a la gente, no hace más. Ah, vale, vale, vale. Es eh, la que se tira el pedo, ok. Se viene The Keeper. Como oh, ya, André, eres más malo, tío. Más malo. Debería estar prohibido, eh. Y yo me han dado tier, ha Me dado de todo menos, menos rango en el pecho del jambo, eh. O sea, llevo con un rango de mierda toda la puta room, ¿eh? Y yo odio a esta gente que salta, ¿eh? De verdad ¡Uh! Esta es nueva, no la tenía, ¿eh? ¡Ewaz! ¿Qué hace esta, tío? The, The Hierophant The Hierophant, perdón Me quedo con ocho bombas ¿De qué esperas llegar en 9-9 en la máquina de Gridia? No en esta ¡Ah! Vale, vale ¿Y en esta qué te da? Crea una trampilla. Como la pala. Y puede ser al mercado negro también, ¿no? ¿Me recomendáis que la utilice ya o no? Sí, ya he matado a Hash tres veces, sí. Sí. Eywaz. Hey, pues vaya mierda. Eh, y me da. No, qué mal lo he utilizado, tío. Oye, 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 oye ¡Respetadme! Me respeto a la mierda ¡Oh! ¡Qué pena haberme gastado el dinero! ¡Ah! No me ha dado pacto, ¿no? Eh... Da igual irme por una puerta que por la otra Pero como soy un vacilón me voy por aquí, ¿está? Por aquí, ¿está? Ten cuidado si sales ¿Cómo? Ah, vale, por ahí. <laughs> ¿Qué pasa? Coge el activo. Ay, es verdad. Eh. Eh. Tenía que haberlo cogido. <laughs> Roca marcada, no. Estos bichos que sueltan tropecientos millones de pulgas, tío. I don't like. Al final te terminan dando Y te terminan dando una segunda Y espérate que viene la tercera Ahí lleva la tercera Uy, chaval Me rompía todos los dientes Me quedaba con uno Para poder comer Joder, tío, de verdad es Perdón, es que estoy empanado ahora, ¿eh? Perdonadme, ¿eh? Mierda. Mujer no la vida que tiene el verdecito. Vale. ¿Qué queda? Vale. Una bomba me han soltado por ahí, ¿eh? Toma troll bomb. Uy, no me han dado de milagro, tú este, este sonido sí que es difícil de hacer, tío ¿Cómo lo haríais? ¿Cómo lo imitaríais? Seguro que el Juan sabe, tío Es que es súper complicado. Es un, so un sonido muy inhumano, tío. Uy, mando milagro, tío. Uf, qué mierda sale esta también, eh. Uah. ¡Oh! Esprimiendo una naranja, ¿verdad? <laughs> Speed down. Don't like it. Wheel of fortune. Ah, ¿qué hacemos aquí, tío? La reventamos. Tenemos money igual a dinero. Explota. Buff, 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 buff. No. Uy. Este también es difícil, ¿eh? Súper complicado, tío. ¿Esto qué es? Ah, Feed them, sí, que tiras esas mierdas, ¿no? Y se dividen, es verdad. Antes he hecho una run con eso, tío. ¿Qué significa la bolsa roja debajo de las llaves? Eso creo que es que está en modo difícil, ¿no? ¿O no? F run. Joder, tío, cabrones, ¿de verdad? ¿Por qué? ¿Me hace daño a mí o qué? Ah, ¿no? Sigue haciéndome reír Es una putísima mierda No, pero es poco que quita Pero, pero no me quita. Has perdido la mitad del daño ¿En serio? Que tenía 16 de daño Es que iba demasiado Esto como en el ball, en ball, eh. Tenía que cortarme un poco en el daño, tío

Dona, ya, es que en verdad Donando llego a tal, pero esto no es bueno. Trinque, caja de trinkets. Ah, cigüeña Y esto, esta caja, es que claro, Dono ahora... Venga, sí. Estoy perdiendo daño, pero quiero llegar a 999. The stopwatch. Y si Dono otra vez, ¿qué pasa? Se pone a cero. No dones más. Haz mejor a la tienda. No lo hagas, vale. A tomar por culo. Esto no lo pillo, ¿no? Justo siete No, venga. Ya a partir de ahora me quedó el dinero, ¿vale? Que el trick que tengo me habéis dicho que es bueno, es verdad. Mira, más dinero. Toma peo. Uh, ¿Puedo abrir esto y aquello? Creo que no, ¿no? Yes. Pop pop. Esta de esta no me imagino, ¿no? una pluma negra pluma pluma negra pluma 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 negra eh, ya lo he pillado todo no de aquí la tienda la sala amarilla no perdemos tiempo no esta es la madre creo es verdad pero tengo más rango mitad de daño por más rango es verdad verdad ¿eh? Mira. ¡Ay, se me ha quedado dormida la mano, perdón! ¡Zapatazo! Vale, un momento. Que me pica la oreja. ¿Qué hago? Pillo el negativo, ¿no? Rango por debajo del fango, perdón. ¿Qué digo? Perdón. Negativo. El otro objeto es que te saca un fantasmita que tú le indicas dónde quieres que vaya con. Ah, sí, ese sí lo, lo sé. Lo colocas justo encima, alcanza cosas. Eso lo he utilizado Lolin, pero el otro objeto, ¿cuál? ¿Estaba en la tienda? No me había dado cuenta, tío. <laughs> no te sacaron daño. Tenía 16 por el dead eye. Te puede abrir la voz rush El que me puede abrir la voz rush Bueno, cojo el negativo, me habéis dicho, ¿no? Cojo esto, tengo un montón de vida. ¿eh? Y me piro, ¿no? Contra Satán, sí. Mira, ese es mi posit. ¿Cuántas cosas me voy a poder sacar en esta room Aparte de la polla. Me puedo sacar al Satán. A dos, ¿no? Satán y The Lamp. Ok. Y no puedo hacer nada más, ¿no? Con suerte Delirium, pero es que Delirium ya lo tengo, tío. Eh. Pues ya estamos. Duran, veis para tres Ahí está, tío. Puta, puta. Oye, eh, Pendulum sigue sacando temas, tío me Joder me da, tío, de verdad Sh, me, Tiene desbloqueo los planetarios? Sí, tío, los tengo desbloqueados Los desbloqueé la semana pasada Aquí en directo, tío ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Ah, qué bien! No hay pinchos Y yo, este objeto es la polla, ¿eh? Este trinque, tío Sí saca, ¿sí? Sigue sacando temas, hostia, tío Es que hace mucho que no los escucho, la verdad Creo que volvieron para sacar algún tema Que otro nuevo, ya, ya Pillo, eh, ¿las runas son diferentes visualmente? ¿Se puede saber cuál es esa? Jera O así ¿ah sí? Eh, ¿tú dónde has salido, cabrón? Gallo ese, a iOS, ¿eh? <laughs> Avísame el día en que por fin andes sola, a ¿eh? Esta canción a una niña de cuánta edad está escrita, tío. ¿Esto ¿Qué coño es, tío? <laughs> Me gusta como gateas, pero... Esto turbio, ¿no? <laughs> eh, uy, que me ha asustado con ese tío. Estos tíos son los... De verdad, creo que son los que más odio, eh. Porque aparecen, se esconden súper rápido, te disparan, pum, pum. Todo muy rápido. ¿Dónde estás, tío? Míralo. Joder, tío. ¿Tú crees que esto es normal? Cuando quieras, eh. Mira ahí. Mierda, tío. Tío, este vacileo, por favor. Joder, y ahora ha muerto por la cara. No sé ni cómo ha muerto. Eh. ¿Esto lo hemos abierto, tío? Se supone que sí, ¿no? Ah, no, no lo hemos abierto, ¿no? Creo. ¿O sí lo hemos abierto? Es que no lo sé, la verdad. Yo cuando entraba aquí, tío. Wow, vaya barras. No Bueno, por lo menos no hay sitio donde se puedan esconder y tal, tío. Vamos a arkis, vale. <laughs> Todo ruso. Vamos a arkis. Voy guay de daño, ¿eh? Voy guay de daño, tío. Vamos a arkis. Vaya mierda de brimstone he tirado ahí. ¡Oh! Ah, parecía que era otra instrumental, tío. Eh, yo voy a coger todo esto, tío. Vale. Ya lo voy a coger esto también, tío Con dos huevos Mira, tenemos... Esto no merece la pena Lo que estoy haciendo, ¿no? Pero bueno Pretty, Pretty fly, fly. <risa> <risa> oh. ¿Y esto, tío? Hola. Me voy a llevar esto, tío ¿Y esto qué es? Mega farts. ¿Esto qué? Que si tienes algún tipo de peo lo hace más grande o qué? Joder, tío. Vale. <coughs> El doble. Quizás no es tan mala idea. Ya, 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 pero... Lo de los peos, tío. Y, y la, lo que tengo de los pinchos en la puta polla, eh. Me flipa, tío. No sé ni cómo ha muerto el otro. Oh. Eh, aquí ya es el, el corazón. No, no. Oh. Ve primero a la habitación azul, ¿no? O sea, azul. El daltonismo. Ah, joder tío. He abierto todo menos lo que tengo que abrir, eh. SXL, pues no vea y no he visto ninguna de las dos, tío. 20 daño ahora. Ah, por pues lo de repetidos ataques, ¿no? Ah, espérate, puedo entrar ahí, ¿no? Aquí no hay amarillas, es verdad. Estoy todo perdido, chava <laughs> ¡Ay, Dios mío! ¿Tengo que usarlo para que me cuente como objeto de guppy? No, no. No, me, no queréis que me lo lleve, ¿no? ¿Me lo llevo o no? A ver, es que tengo muchos contenedores, me puede venir bien, ¿eh? Puedes usarlo una vez, pero... Me va a dar dos corazones azules. ¿O cuánto? ¿O tres? Y quiero decir que no me sale a cuenta. Si me faltase un corazón más, sí me sale a cuenta. Pero ahora mismo no. Eh, vale, nos piramos, ¿no? Vámonos. Te quita uno, te da dos. Ah, te quita uno y te da dos. Pues vaya mierda. Creí que, creí que te daba dos de más, ¿no? O sea, en verdad no sale tan la cuenta, ¿no? Te quita un contenedor y solamente te da un corazón de más azul. Este tío me he enfrentado poquísimo a él, ¿eh? Creo que me lo he cargado un par de veces. No suele salir, ¿no? Ni me da al final, tío. no quiero no quiero joder tío, todo mal no ah pues sí que era ya el corazón oh y me da ay ay qué mal qué mal qué mal qué mal Madre mía, como estoy jugando a esto, ¿no? ¡Ay, que tengo el objeto, tío! No lo utilizo porque soy mongoliños. Eh, os podéis creer, no sé cuántas veces juego contra el corazón. Me acabo de dar cuenta del latido: del pum, 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 pum. Me acabo de dar cuenta ahora, tío. ¡Oh! Te da 3, vale, eso tenía sentido. Ahí está, te da 3, te quita un contenedor. Claro Por eso decía que no me salía Warfield. En el sentido de ahora sí, por ejemplo, ahora podría ir a utilizarlo. ¿no? Eh... De hecho, no me parece mala idea, ¿no? Porque ahora abajo a lo mejor no me dan corazones y tal. ¿eh? Voy a utilizarlo, ¿vale? Aunque sea un poco coñazo llegar hasta allí. Vale, entonces ahora me tengo que cargar a Satán y luego a Delam, ¿no? Uh, vamos para abajo. Es lo que mejor que te ponga a disparar desde los laterales. así. Ah, sí. Uh, esto. Ya está. Con esto simplemente. Ya, si vas perdiendo mucha vida cambiándola. Y a lo mejor el crampus no lo necesito tanto. ¿Os llevaréis mejor lo de Whoopi? ¿O no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, ¿no? Yo me llevaría Krampus, Guppy. Es que tampoco le saco tanto partido ya al Krampus y tal, ¿eh? Yo creo. O sea, me ha venido bien y tal, pero ahora mismo esto me puede salvar de situaciones, ¿eh? Y ya daño tengo y eso, ¿sabes? Yo creo. Ah mira se me ha abierto esto. Lucky Penny. Uh, dos monstruos. Dos monstruos. Y al daño eh que me da esta mierda tío. Puede disparar repetidamente. ¿Y esto qué hace, tío? Me imagino que no. Your rage grows. Tu rabia crece. ¿Eso qué? Lucky Penis. Eso es que cada vez metes más. Tengo que ir para abajo, ¿no? Te daño a veces. Eh. Como Sansón Pocho. Eh, vale, vale. Vale, Seol. Nah. Nah. Vale. Hostia el. Okay. veis ese bicho lo poco que dura, tú Ah, no, me tengo que agarrar esta Hostia, qué putada de sala, tú ¿Aquí me da? Hostia, qué putada Niño, ¡abrilo! Ah, tú, Oclav ah. ¿Por qué me están saliendo...? Aquí siempre salen tantos bosses, tío Hacía mucho que no bajaba, eh. Siempre tiraba. Siempre tiraba ya para arriba, tío. A la catedral. Ah, ah, Poison Shot. Eso también es bueno, eh. Y a lo mejor ya no voy a tener tantos pinchos, ¿no? ¿Me quedo con esto? La no, hoguera azul la puedo... si sí, tengo muchas bombas, ¿no, tío? Ya no salen tantos pinchos. Pues venga, me voy a quedar con esto. Qué malo soy, tío, qué malo soy. Me deberían encarcelar. Pues aquí tenemos el boss. ¡Vaya timing! La fase, tenía tres fases, ¿no? Luego las patas. Hostia puta, que no me acordaba de ti. Oye, ya me ha quitado la mierda esa. Y ahora las patas de cabra esa, ¿no? Easy. Y ahora qué? Pa de lamp. ¿Me meto ahí? Sí, ¿eh? Es lo que dice: Cuando entra y cuentas tres al decir tres por una bomba, te da perfecto. Ya, ya, sí, eso también lo, lo escuché de la ley del capo. También broken, anchor. Hostia, me acordaba yo de esto, tú. No había escuchado este tema, tío. <laughs> qué bueno. Esto, no. Esto es bueno, ¿no? Y de aquí, ¿esto qué era, tío? Lo demás es mierda, pero ¿esto qué era? Por cada enemigo derrotado te da daño Pero eso me va a servir en el boss ¿Esto qué era? Esto no sé lo que es ¿eh? He cogido un objeto que a lo mejor me... Y yo hacía más tiempo que no que no venía aquí, tío Mierda, tío vale, Yo no si me dan... Corazones azules ¿eh? No te vale para el boss, vale. Hostia, que son dos. ¿Qué es? Esto huele a caca, ¿eh? Con... Con daño este automático, tío. Nunca lo había visto así. No falló una, ¿eh? Joder. Yo, pero no le están dando ni las que revientan, en plan... Madre de mi vida, tú. Al final me da, tío. Es que lo sabía. Hasta que no me ha dado, no sabía. ¿Esto qué era? Yo lo, yo lo pillo todo, pregunto, pero lo pillo. Y otra que me llevo. Y yo, el huevo ese, sac el sacrificial, egg, o como se llame. ¿Eso que hace, tío? Montación, El Whoopi lo utilizo después, ¿no? Cuando me empiezan a quitar corazones rojos, tío, yo creo. Era mamón. Uff, este lo odio, eh. Joder, no me acordaba que este tiraba también rayos, tío. Un familiar cuando te quitan vida o algo. Uh, cuidado con eso. Eh. Aquí tenemos vida. Esa no la había pillado todavía, ¿vale? Eh, ¿por dónde estará el boss, tío? Quizá aquí a la izquierda. Aquí solo. A... Ah, lo he preguntado antes, ¿no? Solo hay un boss. Oye, aquí, ¿por qué hay algo tan raro? ¿Tengo que poner una bomba aquí o algo? ¿De dónde ha sacado 98 monedas? Ni idea, tío. Pillando cosas, ¿no? Pues eso me ha dado también daño, ¿no? Con eso se desbloquea otro personaje, cabrones. Decidme, decidme. <laughs> Esto no es el blog por aquí me da igual que me spoileéis. Pero, o sea, decidme si, de si no lo puedo desbloquear, no, claro. Pero si es algo que puedo hacer ahora. Es un proceso complicado, ¿vale? Que no lo puedo hacer ahora, ¿no? No puedes. Ah, vale, vale. Entonces, nada, no me diga nada. Muchas gracias, igualmente. Vale, voy a curarme con el corazón. Y a medida que vaya perdiendo contenedores de corazón en The Land. Bueno, si es que pierdo. No sé. Eh, pues me voy curando con Wuppy, ¿no? <coughs> El primer jefe en menos de un minuto. ¿no? En la siguiente no puede intentarlo. A Oye, pues esto ha salido exitosamente, ¿no? Si no la liamos mucho aquí. No me acuerdo ni qué ataques hace este hombre. Es que hace más tiempo que no vengo por este. Por este lado, tío. Ah, es verdad. Que tiraba lágrimas de estas automáticas, tío. ¿Este ataque también estaba antes? No me suena, eh. ¿Ya está? ¿Esto era de la? Hostia, no me acordaba, tío. Qué fácil, eh. Victory Lab, ¿qué? No, no, no sirve para nada, ¿no? Porque no desbloquean nada, ¿no? Ok, <coughs> <coughs> lo he dicho antes de que lo hiciera, antes de, Perdón, lo he hecho antes de que lo dijera. Este final sí lo había sacado, ¿no? Eh, Pandora's Box. Eso es un objeto que no tenía, ¿no? Vale, de lujo. O sea, ya tenemos a Bethany, ¿eh? O Bethany, o como se llame. Mírala, aquí la tenemos. Book of Virtus. Virtuis, Virtus, ¿cómo se dice eso, tío? <laughs> Me ha he hecho otra cervecilla, ¿vale? ¿Estáis bien? ¿Estáis cansados? ¿Queréis algo? ¿Queréis unos kikos? ¿Unos frutos secos? ¿Os pongo algo? Pruébala, la. vamos a probar, vamos a probarla, ¿vale? No sé lo que hace ese libro. Agua, unas patatillas, un heladito, vale, a punto. Dos de cacahuete, tapa de jamón, gin tonic y pistachitos, ¿no? Aceituna, vale. Ahora vengo. Eh, no lo vaya a creer, pero se les ha acabado todo a los del bar. No tenían nada, ni cacahuete, ni. Solo quedaba cerveza. Una, para mí. Voy a ver, ahora vengo. te imagino que estás mirando <laughs> anda te explico para desbloquear de Forgotten tienes que matar al primer bomba en menos de un minuto y se escuchará la voz de mamá después de eso tienes que ir a la primera habitación y poner una bomba en el medio y te caerá en una parte de una pala que es un objeto activo eso hace que te caigan pies de mamá cada cierto tiempo y si lo activas no te caen en la sala que lo actives y tienes que completar borras para completar la otra parte <laughs> joder chaval <laughs> es verdad que es proceso tedioso ¿eh? Pues algún día lo, ha lo haremos, tío eh, Franline. Yo creo que a ti te salté hace 40 minutazos. No sé si estarás por aquí, tío. Pero muchísimas gracias por el Prime. Perdón, eh. Y muchas gracias también a Javias, tío. Por ese Prime también. Bienvenidos los dos, tío. Grande. Pero el personaje que desbloquea es la polla, ¿ah, sí? El de Forgotten, este, ¿no? Imagínate el que lo descubrió. Es uno, ¿eh? Eso se descubre así sin que te digan nada lo de desarrollo ni nada. Vale, voy a probar. Y pone Unlock by Beating y no se sabe quién, ¿eh? ¿Será uno de los bosses nuevos? Voy a probar a Bethany, ¿vale? no ves la Wii. Vale, ¿este libro qué hace? Este libro nunca lo había visto. ¡Ay, mira qué mona, Bethany! ¡Ay, qué mona es! Eh! Con sus coletas. <coughs> Dar al libro Oh ¿Lo puedo utilizar otra vez? Oh, lo puedo utilizar dos veces ¿Y esto qué me, a, Corazones azules Me sale debajo de las llaves ¿Y de la venita? Los, los fuegos disparan Oh Qué guapo No puede coger corazones azules lo usas como carga, no como vida. Hostias. Pero, ¿y hasta cuánto duran los fuegos azules? Dios, qué guapo. Hasta que los maten. Ah, que los pueden matar. Okay. O sea, que a esta tía le viene de puta madre algo que... Este objeto es solo de ella. No se puede conseguir. <laughs> Te mazo. ¿Viste? Ya. <laughs> Tienes que desbloquearlo. Ah, vale, vale, vale. Cualquier activa combina con el libro, ya. Cualquier activa, ¿qué te refiere? ¿Que cualquier cosa que active me da los fuegos? ¿En serio? Hostia. Oh, qué guapo tú. Vale, vale, vale. ¿Diríais que es un personaje chulo entonces? Muchísimo Uh, qué guay tío. ¡No! ¿Vos? Bueno Y encima esto, tú Tiene que ser la polla, ¿no? Que todos los disparos Porque me imagino que afecta También a los fuegos, ¿no? Lo malo es que no tiene escudo para pactos, claro, es verdad. Y esto, esto también está chulo, en verdad. ¿Y lo utiliza como cargas para qué, tío? Activa, voy y lo, lo voy a... Coño, aquí no voy. The Hermit era la tienda, ¿no? En el boss... Oh, aquí me van a dar. ¡Uy! ¡Oh, y es verdad! Se acercan al fuego y me lo apagan. Me acabo de dar cuenta, tío. Pero espérate un momento. ¿Y si tienes una activa que se activa cada, ¿cada una? O sea, cada vez que hago una activa me dan un fuego. Pues eso. ¡Hostias! ¡Qué guapo! Rotísimo. ¿Y si es un objeto de estos que, que se activa en plan que te, se recarga en la misma sala? En plan, ¿eso también vale? Sí. ¿Qué? ¿Pero qué dice? ¿Entonces puedes tener 99 fuegos o qué? ¿Le va dando todo el rato? Esos fuegos solo duran esa sala. Ah, vale. Duran solo una habitación. Vale, vale. Dependiendo de las tibias se genera un fuego diferente. Vale, vale, entiendo. Vale, vale, vale. Pues entonces lo voy a utilizar. Todavía. ¡Ah, mira, mira! ¡Un fuego morado! ¡Dios, qué guapo! De hecho, el fuego azul no tiene el homing. ¿Usa homing. Pero espérate, ¿me estás diciendo que este fuego se va a quedar morado todo el rato? ¡Qué guapo! O sea que cada activa tiene un fuego diferente. Me imagino que todas las activas no tendrán un fuego, ¿no? Porque sería de locos, ¿no? Todas. Y yo, hermano, qué personaje más guapo, ¿no? Hostia, tío, qué chulo. Mira, tengo dos. Que no los maten, por favor, eh, los fuegos. Y yo, esto está rotísimo, qué guapo. O sea, que pilla un buen objeto, ¿no? Para esto, ¿no? Esto es la polla, ¿eh? La madre. Y le afecta el tier sapito todo el rollo, le afecta también, ¿no? A los fuegos. Hostia, qué guapo, tío. Da para mucha sinergia, ya te digo. Andeluca. Haz todas las salas posibles para cargar más, claro, 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 claro. O sea, y los fuegos los matan acercándose a ellos, ¿no? Rollos se apagan, ¿no? Buah, esto es la putísima polla, ¿eh? Rotísimo, tú. Qué guapo. Bof. Yay, yeah, yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Soy una mini gun, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! Me da un poco de toque el fuego azul, eh. Es como la oveja negra de la familia, ¿no? El cap está en ocho, ah, eh. Va, va. Tiene pato con los ángeles, no el del diablo. Ah. Racista. Eh, vale, vale, vale. ¿Quién es este, tío? Me, me mola ese tema. Alcolíricos. Alcolíricos. El kick. JPD rojo. <coughs> tío, qué guapo, eh, chaval. Qué, qué personaje más chulo, tío. Me está flipando, eh. yo estoy, eh. Esto no lo puedo pillar, tío. Sin hacerme daño. Y esto como lo exploto sin hacerme daño también. voy a poder, eh. ¿Para qué lo quiero explotar? Pues para nada. Bomba a la piedra. ¡Ah, coño! Estoy empanado, tío. Bueno, no tengo nada. ¡No! Ah, le puedo dar desde aquí, coño, verdad. ¿Qué? La cara, vaya, buh, ¿No? No, espérate. Ahí va. De lujo. Pues tengo ya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7. Y yo, esto es la puta polla. Qué cosa más guapa, tío. Yo, vaya, 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 vaya chetada. Mira esto, tío. Bo, 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 bo. Qué guapo, tío. Mira, corazón. Ah, me da carga los corazones. Mira, tío. Vale, vale, vale. Lo que pasa es que entonces ya no puedo. Escucha, eh. Hostia, esto me viene de puta madre, ¿no? El hábito, ya ves. Bomba al ángel, es verdad, tenía que haberlo hecho. Bueno, si no, lo hago después, ¿no? Lo puedo hacer después, ¿no? Uh, temazo. En la, en la sala del boss no puede haber una habitación, ¿no? ¿Sabe qué ítem es el subdahoop? Creo que no, Glover. Creo que no, ¿no? Roca marcada. ¿Dónde? El momento ángel, sí. En la sala. En la de la sala amarilla. Una chile 2 carga que tiene... Tira una Brimstone blanca, pues imagínate 4 o 5 fuegos tirando el Brimstone de eso. La madre del cordero, tú. O sea, ya no puedo tener más fuegos que estos, ¿no? Qué pena. Me gustaría apagar el azul, tío. O a lo mejor si lo sobreescribo, ¿no? No. No me deja ni sobreescribirlo. Pues sí, si consigue otro objeto tiene más fuego, se crea otro anillo. Hostias. Qué guapo, eh, de verdad. Qué personaje más chulo, tío. Oh, más chulo y más, más roto. Me parece bastante roto, eh. Casi que da igual que te toque. Bueno, a lo mejor es verdad que también he tenido mucha suerte con la activa, ¿no? Pero qué guapo, tío. Van a apagar un fuego, ¿no? Creo. Estampar el fuego contra un fuego de una sale que se apague. No, no parece, ¿no? No, como se ha activado nada decente, pues como jugar sin los fuegos. Ya, ya entiendo. Entiendo, entiendo. Ah, pues aquí supongo que pillo esto y tal, ¿no? ¡Hostia! ¡Hostia! La estoy liando aquí, ¿eh? Liada, 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 liada Ya no hay fuego azul, ahí está, tío Empezamos Este objeto se supone que es buenecillo Pero no le veo... En plan, que deben cuando los enemigos sangran, ¿no? Es una mierda, ah, vale Que tengo otras dos activas otra vez. Ah, por el ítem ese, ¿no? El mártir, ¿no? Quizás, sí. no sé. Te tienes que dar por detrás por un lado. Mm. Por los corazones azules. Mm. Vámonos por abajo, ¿no? Ah, verdad, verdad, verdad. Ah, cuando se pone azul significa que si quieres puedes consumir un corazón azul, ¿no? Ya entiendo. Vale, vale. Eso este no lo puedo coger, ¿eh? ¿no? Uh, este tío con lo que lo odio, tío. Grande, señor Chips. Muchísimas gracias por el regalito, tío. Muchas, muchas, gracias. Aquí le ha tocado, tío. A Zulchies. Bienvenido, Sulkies, tío. Muchas gracias, señor Chips. Mira, mira este tío cómo cae. ¡Hala! ¡Hala! Te vas a meter tú con las coletas. Qué pena que me he quedado sin pasto, tío. Vámonos. Ole, ahí. Está muy guay, ¿eh? Está chulo, tío. Está, no sé, interesante. Dan ganas de saber qué pasará con... Con otras activas y tal. ¿no? Muy guapo, tío. ¿Cuántos tengo ahora, tío? Que no sé ni contarlos, tío. Tres y tres, seis, ¿no? Mira, se me ha apagado uno, creo. A ver. No. Tenía que verlo. Ah, sí, te quita una vida entera, ¿no? Aquí puedo hacer. El patch. O sea. Que me salgan los ángeles, quiero decir. Pero bueno, no tengo tanta vida, tío. Pero otra vez se me ha apagado. Lo estoy intentando activar en las salas. Por aprovechar un poco el. Bueno, aquí no ha tenido sentido ninguno. Espérate un momento que me agobio. Y yo, a mí este objeto me parece la... No, ¿era este? No, este no es el Toxic Blood, ¿no? Hay un objeto, tío, que envenena la sala entera cuando entras. Que yo, el otro día me hice una run, rollo, que iba entrando de sala en sala y se morían las salas de una, tío. Es increíble, ¿eh? Ese objeto me pareció la polla, tío. Es igual pero verde. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. Me pareció que estaba rotísimo, tío. es bueno para él ¿eh? te facilita bastante a primeros pisos ya ah este es el que cuando matas a uno se extiende ya tengo los ocho ya creo no alguien que sepa lo confirma no he sacado sí no tengo eh, he cogido la habitación amarilla aquí Aquí? Uh, PHD, eh Lo pillo, ¿no, tío? Ya Ya pillé eso Yo no he ni la eso. Uy, casi me choco ahí Oye, ¿qué ha pasado con mi corazón azul? Ah, coño, seré gilipollas <laughs> Ja, <laughs> Eh, no, la habitación amarilla no la he pillado, ¿no? Si sí, la he pillado, ¿Yo no me ataca el tío. Ah, el Outbreak, es verdad, coño. Uh, damages. ¿Y esta espada qué era, tío? Ni me acuerdo, eh. Tengo muchas bombas. Es chula. Ah, simplemente daño por contacto, ¿no? ¿Entiendes? Vale. Matamos a los dos ángeles, ¿no? Espero que no me quite mi fuego, por favor. Que me gustan. Les tengo cariño. Hijo puta, me lo has pagado. Apagado no, apagado que diga. ¡Oh! Uy. Ah. Uy. Acabo claro, solo puedo uno tío. Eh, muchas gracias Belillo tío por los cuatro mesazos. Saludos de Valencia por pues un saludito tío. Para ti y para Valencia entera. Grande. Bendito, ¿Vos? qué guapo, tío. Okay, eh, vámonos. Yo también soy de Valencia grande, mi paparú. <coughs> te salió, te salió algún planetario, eh. Me, no sé a qué te refieres con un planetario. Me han salido las salas esas. No, que me dijiste que salían por los planetarios, ¿no? ¿Os referís a eso? ¿O oh, a qué os referís con planetarios? ¿Son bosses o qué? Sí, ¿no? Sí, me salió la sala esa, no. Y me ha salido creo que tres veces: una en directo y luego jugando yo, me ha salido un par de veces más. Pero vamos, que ninguna me ha tocado con un objeto súper, súper bueno. Me dijiste que podían salir cosas buenísimas, pero a mí. Las tres veces que he entrado me han tocado cosas normalitas. Me han tocado normalmente. Creo que do, dos de las tres veces me tocaron signos del zodiaco. ¿Tienes desbloqueado Head? Sí. Sí, sí, sí. Eso, sí. Eso es de la, de la sala de los ángeles, ¿no? Grandioso el Fersone, muchísimas gracias, tío, por los 13 mesazos. Muchas, muchas gracias a todo el mundo, tío, que estáis también a tope con el apoyo siempre. Muchas gracias a ti. Si algún día me meto en una hipoteca, os meteré a vosotros también en las escrituras, ¿vale? <laughs> por haberme ayudado a. ¿Esto qué coño es? ¿Y esta sala, tío? En la vida he visto una sala con tantas pastillas. ¿Me estás diciendo que me metas la droga o qué? Yo creo que te equivocas de objeto, Andrés. El Godhead no es el triángulo ese de tres colores que sale en la sala de los ángeles. Sí. No Imposible que lo tengas, pues yo... Pues sí. sí. Sí, 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 lo he visto muchas veces. Pero no tengo Adelos, es verdad. ¿Cómo lo tienes si todavía no tienes a Adelos? Pues no lo sé. Puede ser que te toque en el modo grid por ejemplo, en grid, y no te... Y no... ¿Eso puede ser? Te equivocas con otro triángulo, me parece. No, no, en desafío no, porque desafío no es... A ver, espérate. No, tío, este triángulo lo he visto yo. Me ha salido varias veces. ¿Este triángulo es una cosa que hace que haya una pirámide que rota alrededor de ti? Y que cuando pasa una lágrima por eso se divide en cuatro? No, vale. Pues sí que se parecen los dos objetos mucho, ¿no? Eso no es Godhead. Vale, vale. Ya decía yo, tío, que yo siempre he escuchado que Godhead es la putísima polla. Y yo me creía que lo que yo cogía era Godhead Y yo decía, pues no me parece para tanto, tío Se divide en cuatro lágrimas y qué Eso es otro ítem, ah, vale, vale Angelic Prism es el que tú dices Ah, pues se parece que flipas, ¿no? A ver Angelic Prism Ahí está Ah, es verdad, vale, vale No, no, es diferente, es verdad Joder, estoy ciego, a ver Es verdad, tío, es diferente es que como son multicolores y son pirámides, pero no. Vale, vale, vale. Es verdad. Pues no lo tengo, no lo tengo. Ya decía yo que decían que era... Eh, de hecho hay un objeto, en plan, el ala del capo. No, o no me acuerdo, El último Creo que vi jugando al Rich, creo que era, tío. Y decía que el objeto este de... El corazón rojo, que te da daño, te da no sé qué, te da homing, te da un montón de cosas. Decía, este objeto es la polla. Y aún así es una mierda comparado con Godhead. Y claro, yo de repente cogía el triángulo ese, veía que me salía la pirámide de mierda esa, el Sacred Heart, ahí estamos. Me salía la pirámide y decía, ¿y esto es mejor que lo otro? ¿Esto qué coño es? Eh? <laughs> no entendía nada, tío. Bueno, pues básicamente se supone que todas las pastillas deben ser buenas, ¿no? ¿Por qué mierda? Hematémesis, feromonas... Speed up speed. speed up... speed Up... Feromonas... Speed up. Speed up. Tengo tres hematémesis aquí Y full health Me voy a llevar full health El ritmo dice mierda <laughs> Ni un health up, qué triste llave, tío Pero bueno, no lo necesitamos Dios, para estas cosas sí que está guapo, eh Nah, Bethany, mi nuevo personaje favorito, ¿eh? Vaya facha. Re no, vaya facha o refachera, ¿cómo se dice? <ríe> <ríe> ¡Ay, me ha apagado un fuego! <laughs> Gritando al bombero, a ver. Los medios corazones te cuentan como uno entero eh, para lo de la de esa. Para la reserva, quiero decir. No es que los enteros valen dos. Ah, vale, vale, vale. Ok. Manjer. <laughs> ¡No! Eso sin querer, ¿eh? Promise. Joder, tío. Pues con esta mierda de objetos que me ha tocado al principio, que tampoco es para tanto, eh. O sea, me imagino que es tier 1 con esta tía, ¿no? Pero me está haciendo la. Joder, he perdido el pasto porque soy gilipollas, tío. Joder, Andresito. Bueno, de todas formas tenía el pasto muy poco probable, ¿no? Uh, vale. Eh, lo suyo sería llevarse un corazón. Para afuera, ¿sabes? En plan, lo empujo, 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 lo empujo. Los pinchos que te quitan una vida entera, no. Oye, ¿no la he cogido? Sí, sí te he una vida entera, ¿no? ¿Vos? Nah Vamos sobradísimo, sí ¿Cómo has hecho para ver el objeto que llevas a la derecha? Eh, eso es Esto, ¿no? Esto Extra HUD Extra HUD, tío Off, mini, normal. Pues Ya no llegas a la borrash. No. Eh, es que es verdad, me lo estoy tomando con mucha tranquilidad. Y es verdad que podía haber aprovechado esta. Esta que era muy buena, tío. Es verdad. Me he empanado que flipas. Sé por qué no tiene vida. Vale. ¡Ay, vale. qué he hecho! Lo he tirado sin querer muchas veces, tío, sin darme cuenta. Perdón. Si sí, hacía tiempo que no escuchaba esta canción, tío. Qué mazo también, eh. Buen, buen gusto, de música Tenéis, señoritos y señorita. Me estáis poniendo buena música. Black Candle. Sí, hubiera estado bien pillarla, tío. No sé por qué no lo he hecho, la verdad. Bomba de mierda A tomar por culo el pacto otra vez Se me apagan los fuegos Uy, estos enemigos son una mierda, claro ¿Esto qué era, tío? En verdad es que nunca había llevado el objeto apagado, ¿no? ¡No me apaguéis los juegos! ¡Cabrones! Mira la, la espada morada también, qué guapo, tío. ¡Oh! ¡Dadito, eh! Ay, que no me acuerdo. ¡Ay, qué más! ¡Ay, cabrones! El 5 que hacía, que reseteaba la. Que reseteaba esto, ¿no? Donde estamos ahora, ¿no? ¿Lo hacemos o qué? ¡Hostia! Ah, mira, con bombas me puedo quitar mi propio fuego, ¿eh? Termina el piso antes, vale. He dejado no tenía que haber cogido esto en verdad ¿eh? que me puedo reventar yo solo tío no lo tenía que haber cogido tío en verdad señores todos los personajes de isaac son isaac no por ejemplo bethany es isaac travestido no no. Así es. Ahí está con peluca ya. Esto qué hacía, tío? Esto de aquí? Se supone que era bueno? Full health también. Ah, me he dejado allí el full health tú. Coge la bombilla, el libro lo usas en voces y tal y ahí de sube las está. Sí, pero no se cuenta clover. Si tengo lo de los corazones azules no cuenta como que el objeto no está vacío. Los azules no cuentan. Ah, vale. Pero escúchame, ¿y esto qué es? Esto de aquí. Linterna que... Ah, linterna. Eh, oye, ¿y esto entonces qué pasa? Si yo utilizo esto... Oh. ¿Y qué hace ese fuego? ¿Eh? Hay dos círculos diferentes, ¿no? Cuando se apaga te da monedas. Hostia. Eh, muchas gracias, J de la Rosa. Muchísimas gracias por el prime, tío. Disparan también, disparan. Y son dos círculos distintos. ¡Qué guapo! Lo que pasa es que me quiero curar. ¡Ay, tengo full health! ¡Buff! De locazos, de locazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 8 ahora, ¿no? 4 y 4, 8. Eh, loco. Loco, 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 eh. Voy a ir a por, a por el otro full head, ¿vale? ¿Me han apagado algo? No, me lo han apagado, hijo de puta. Joder, es que claro. Nada, nada, esto. Es que claro, coño, es complicadísimo. No te puedes acercar a nadie. Vale, bueno, se me han apagado ya todos, tío. No te puedes a acercar a nadie, es una mierda, tío. <laughs> vale, voy por aquí. Oye, oye cabrones. Hágalas. Ah, nah, Nada, la he liado, perdón. No sé si Joder, a que estoy liando, eh. Joder, la que estoy liando. Hola. Esto era... Ah, esto lo... No, esto no era. Mm. Pff, si viese el alter de veces... Es verdad que ahora hay alter también he escuchado, ¿no? Es verdad, de todos los personajes, ¿no? ¿Esto qué es? Hostia, ¿esto es lo de los mocos? ¿O no? ¿Esto qué es? Voy a pillar esto. Reroll de todo no hay, Mark. <laughs> eh... ¿me, me llevo entonces esto mejor. Es una mierda, ah, barba. Vale, vale. Y me voy a llevar esto. ¿Y cómo salgo de aquí ahora, tío? Ah, claro, tengo que ir. Pero no no me da tiempo ahí ahí, así sí me da tiempo, ¿no? Uf. Uf. Vale. Eh, ¿reseteo ahora? No, me hago primero el boss, ¿no? Si no te fías, cuando uses el libro, mira las stats, vale Sí, es verdad, es verdad, sí, es verdad Que antes también la vi que subían las stats, es verdad Me creí que era porque te subía el homie shot, te subía... No, claro, vale, vale Eh, ¿puedo utilizar otra vez eso, tío? Sí, porque tengo el full stat, ¿no? El full, perdón, ¿qué digo? Full stat por la cara, full health, ¿no? Pero es que de todas formas me lo apagan muy rápido el fuego, tío. Sí, sí, es verdad, mira, ¿ves? Oh. Esto es lo de las puertas. Eh, vamos a ver. Vamos, oh, si me hago daño me quito el corazón blanco encima, ¿no? El boss de mamá no podrá salir. Mm. Pues entonces, ¿qué hago? Lo repito, ¿no? Repito, ¿no? Sí. <laughs> Esto es dramático, no lo vale. <laughs> os aprecio, ¿eh? Y os respeto. <laughs> eh, hombre, no, con la cuña tampoco, ¿no? Oh, con la R mejor Esto estaba aquí, ¿no? Me llevo esto que tengo, ¿no? Porque si me sacrifico con la mierda esa, con lo de la sangre, me voy a quitar el corazón blanco, ¿no? Y no quiero. Me lo voy a quitar, ¿no? Sí. Vale, vale. Pues entonces... Espérate, voy a ir primero si me dejan aquí. Hostia, cabrón. Tenía que haber tirado el de este el homing, pero bueno. Creo que no. Creo que ya no se te quita el blanco. Pues es un buen día para comprobarlo todos juntos, tío. Como amigos. Ya te lo puedes llevar al siguiente suelo ya, pero no quiero perder el libro, este que está muy bien, tío. Vamos a probarlo. No era aquí, ¿no? Era o si sí era aquí. ¿Es esto? Bien, señores, sois unos cracks. Me alegro de confiar en vosotros. Cinco. 6, 7 y 8. Joder, encima me han dado una moneda buena. Vámonos. Mira cómo voy. Claro, es que ocupo tanto sitio que es normal que se te apaguen los fuegos rápido, tío. Y que fuegos... O sea, ¿cómo sabes qué fuegos se solapan y cuáles no? Comprar la linterna. Ya, es verdad, también la podía comprar, es ¿verdad? ¿Qué pasa, de José Saurio? ¿Qué tal, tío? Prueba y error. Y los siguientes pisos no hay tienda, es verdad, tenía que haberlo hecho, tío, perdón. Judgment. Full health otra vez, joder. Vamos a darle dinero que tenemos por un tubo. Ah, no, creía que esto era el objeto que te, que te tirabas peor, la activa Digo, a ver, ¿lo que hace? ¡No me quiten los fuegos, cabrón! ¡Oh! Del oh. lobo A veces se me olvida tirar activa, ¿eh? visto di Oh 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 ma già Speed up Vale, 99 monedas. O sea, ya no me sirve de nada donar, ¿no? Me sirve para que me den suerte en la run que quiera, ¿no? Coño, 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 cuántas manos. ¿Cuántas <laughs> canciones está la pared. Te hago caso sin dudarlo, eh. Confío en tía muerte, tío. Toma esta para ti. Bof. Pero no lo quiero, ¿no? ¿eh? <laughs> si la explotas, sacas dinero por si te hace falta. Si exploto el qué. Hay daño ahora, eh. Tengo todos los fuegos. Vamos a tope, eh. Uy, el espejo este que era, tío. Boomerang Tears. Buff. Esto nah. supongo que esto está bien. ¿eh? Uy, me he metido sin caer. <laughs> eh Me ha salido un gallo, ¿no? Y además en una frase graciosa, no vi todo el dinero que tengo tú. F run, ¿qué ha pasado? La máquina de donación. ¿Qué máquina de donación, tío? Me estoy riendo ¿Cuál? No sé ni cuál, tío. Que no quiero esto, hombre. Déjame mi Bulb. Ah, mira. ¿Esto de 100? <laughs> oh, casi me pincho. ¡Ah! Oh, ¡Que me voy a pinchar! La de la tienda es decir, para sacar dinero si lo necesito... Ah, vale, 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 sí. Pero no, no, mira, mira el dinero. Mira el dinero. Joder. Health up. Health. aquí hay otra, ¿eh? Ah, no. Larker. Larker. Vale, está la madre, ¿no? Tiene 99, ya, ya, ya. Si era para que me dieran vida. <laughs> Esta no la uses. Ya. A ver. Isaac. Isaac. Mamá, no me quites, por favor, los fuegos, eh. Que me gustan, tío. Respeta mis pasiones. ¡Me lo ha quitado! Me quedan solo cinco, ¿eh? Ah, pero yo le puedo tirar más. Solo me queda un corazón, eh. ¡En la madre. Qué pillo, tío. ¿De qué manera saco más cosas? ¿Con el negativo o con el positivo? Polaroid, la que quieras, da igual, ¿no? Kill him in the name of. Yo ya tengo media llave, ¿no? ¿O no? Sí, tengo la llave completa. Pues puedo ir arriba y matar al satán, ¿no? Al super al, al fatán. ¿eh? <laughs> ¿Qué digo, tío? Sí, loco. ¿eh? Voy arriba, ¿no? Pop 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 pop. Guardo cuatro llaves mínimo, vale. He hecho el final real, no Mark, tío, no he hecho nada de de lo nuevo. Plan, el otro día me metí por la puerta esa nueva que hay, pero no sabía hacerla. O sea, no sabía, me metí, hice la segunda, los desagües y tal, y luego salí a mamá normal. He visto un vídeo que he visto que hay que hacer cosas raras con el espejo, con no sé qué. No, no, lo desconozco, ¿sabes? Entonces me lo tenéis que decir vosotros y ya lo haremos en algún momento, tío. Lo de las minas, ahí está, tío. Hay que hacer como una cosa concreta, ¿no? De un lado a otro y tal. ¿Puedes enseñar así si de esta partida de que la han pedido antes? Por supuesto, tío. Mira, esa es 2GKV2SJW. ¿Os parece una partida guay? ¿Podría incluso venderla en la deep Web? Ah, toma por culo. Podría. Vale. Uf, tantas monedas y tan poco. ¿Qué hace con ellas?

The Esto no lo puedo coger, ¿no? ¡Bam, uy ¡No le he dado! <tose> 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 mm. Otra máquina de esta que no quiero para nada Alright Tengo cinco corazones ahora Y tengo cuatro fuegos Esto me interesa en verdad, ¿no? Lo que pasa es que me voy a tener que pinchar ¿Qué hacemos?

El cerebro de Bob El cerebro verde Pues no me acuerdo ahora mismo Quién era, tío yeah. Mierda Ese corazón ni de coña Me lo voy a quedar, ¿no? What's up? ¿Y eso qué era? O sea, que quiero eso. ¡Ah! Me ha por culo el corazón blanco. Me había olvidado que tiene lo de one makes you larger, tío. Lar larger. Yo no sé por qué grito tanto, te lo juro. Tengo el corazón de un. Yo qué sé, de, de un qué, tío. Joder, que no me apaguéis los fuegos, cabrones. Porque si le dan los proyectiles también se apagan, ¿no? Una cacatúa. Bueno. Bueno. La que estoy liando. ¡Bueno! Es verdad que, como te quedes sin fuego, la has liado. ¿Qué canción de que me suena, tío? ¿Esto es de un FIFA o algo así? Me suena un montón esto. Joder, la que estoy liando me matan, eh. Una pedazo de run y me van a matar. Esto me da corazones negros, ¿no? Pues no. Del FIFA 97, del Tekken. Ah, del Tekken, coño. Del Tekken puede ser, ¿no? ¿Qué hacemos? Eh, ¿Nos curamos con algo? No podemos. ¿no? Hostia, estamos muertos, tío. Sintiéndolo muchísimo. Estamos más muertos. Die motherfucker die, die motherfucker die, yes. Whis baby? Vale. Eh, mm, por al lado, no debajo, vale, vale. Por no guardar el full head, pero qué ha pasado con el full head? Ah, que me lo he quitado, ¿no? Eh, me voy para arriba, ¿no? Era. Va sin daño. En plan irónicamente, tampoco voy tan sobrado, ¿no? <coughs> La máscara te ha salvado ahí, ¿no? ¿Y no? Oh, eso lo quiero yo. Por favor, no me matéis. No, no. Un poco nervioso. ¿Vale? ¡Oh! <risa> <risa> yo no sabía que esos fuegos mataban, tío. Qué triste, qué triste. No. Joder, tío, con dos vidas ahí, qué asco más grande, tío. Está guay, Bethany, ni, eh. Me ha gustado, tío. Manda, mira. Manda otro objeto, a ver. Joder. Oh shit, here we go again. Mira, mira, me ha salido otra.. ¿Y esto qué hace? Nada, o sea, hay algunas activas que te dan una llama, pero que no hace nada en concreto, ¿no? Estaría guapo, por ejemplo, que estas llamas asustasen, ¿no? O sea, metiesen fiar, ¿no? Ah, pues sí. Sí que lo hacen, ¿eh? Uf. ¿Qué hacemos, tío? Hacemos otra, otra run con esta mujer. Grande Josuke, muchísimas gracias, tío. Normalmente hace cosas cuando te las rompen. Ah, vale, vale. Me vamos a ver cómo nos sale esta, ¿vale? Ya, claro, tan bien como la otra no nos va a salir, ¿eh? Joder, qué cagada, qué malo soy, ¿eh? Es porque estoy muy desconcentrado, tío. Es que, claro, lo del homing era... uff, era un puntazo, ¿eh? Con la peonza esta rotilla, ¿cuál era la peonza, tío? Es que, claro, o sea, es que, en verdad... Vale, vale, antes tenía una run muy buena, tío, pues yo decía, y yo. Es, es la polla, no te rompe los fuegos. Pero claro, en verdad no es tan difícil que te rompan los fuegos. Lo que pasa es que, como tiré lo de los homing shots, estaba todo el rato matando a todo el mundo. Casi nada más entrar en la sala, ¿no? Pero es verdad que te los pueden romper fácilmente, tío. Sabía que alguna me iba a dar, estaba raro. Y que la activa se cargaba con poco, claro, 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 claro. De hecho, vamos, el libro ese es la puta polla, eh, con Bethany. Bethany, cada vez le llamo de una forma, tío. Me se me ha apagado todo. A ver, lo puedo utilizar otra vez, ¿sabes? Pero tenía incluso el hábito ese. Pues sí que lo voy a tener que utilizar, tío. Puño. El scroll de dos cargas de pedo en también está bien. Claro, es que puede haber combos muy chulos, ¿sí? Pues vaya mierda. Gilbert. Hay objetos que he cogido un montonazo de veces tío, pero aún así no me los aprendo, ¿eh? No. ¿Aquí? Conocer la página para ti un gato, Siempre que juego estoy... Ahora no, porque... Bueno, de hecho la tengo abierta, tío. Pero cuando estoy en directo no la miro claro. Pero cuando estoy jugando fuera de directo sí estoy todo el rato con... mirando todo, tío. Porque mira que hay objetos que he cogido mil veces, pero aún así no... Siempre hago esto y esto es una mierda, ¿no? Pero no lo debería hacer. ¿no? <laughs> y ahora me quedo con media vida y me veo morir. Uy. Media vida y cero de oro, ha rentado Y lo peor es que voy a seguir, tío Es que no me ha motivado esta, ¿eh? No ha tocado muy buenas tivas Yo os juro que normalmente las tragaperras me dan buenas cosas, tío ¡Vaya mierda, tío! R O sea que en verdad el libro este no hace nada, ¿no? O sea, el libro es un... como una activa vacía, ¿no? ¿O no? Hostia, ¿y, y la... ¿Y esto de soltar una moneda, tío? ¿Qué me dará? Me da curiosidad todo la... Son fuegos básicos. Ah, bueno, el libro te da la posibilidad de que todas las activas te den fuego, ¿no? Me imagino. Claro, es, el, es precisamente el objeto que hace que tengas eso. No, no me la quita. Es de uno, ¿eh? Ah, estos son los fuegos que solo duran una sala. Ah, amigo. Entiendo. Vale, vale. Está bien. Está bien balanceado eso, claro. Uh, yo creo que voy a entrar ya aquí, ¿no? Oh, para los bosses y tal está bien, ¿ves? ¿eh? Porque... Hostia, vaya mierda. Uy, oh, lo he tirado sin querer todo eso. Ah, pero lo único que hace... Y no disparan, solo tiran peo. Vale, vaya puta mierda, eh. Vaya pedazo de mierda, tú. Nada, esto es una cagada, pero en toda regla. Voy a tirar otra R, ¿vale? Depende del objeto, ya, ya. esto, nada. Claro, es que obviamente no, este objeto tampoco me gusta, tío. ¿Dónde? Mira, una habitación de esta. Se me la han quitado. Así que a lo mejor compensa gastarse los. los azules, ¿no? Al principio. Ah, gasta un corazón azul por cada. Mmm, de estos que te falte, ¿no? Ranurita esa, ¿no? Ahora como veré los TTG los ah. Oye, ¿y esto? Ojito con esto, ¿eh? ¡Wow! Me sueltas tres. Cuidado. Y tengo daño, ¿eh? Nada, como mi homing shot ya nada, ¿eh? Los echo de menos, tío. ¿No os pasa que homing shots? <laughs> me pongo muy feliz cuando me uno a algún meme y eso, eh. Me siento menos mayor. Me he quedado empanado mirando otra cosa, tío, pero. Señor Paz. <laughs> Bien, pues. Esto solo lo puedo romper con una bomba, ¿no? Pues me imagino que no compensa. Ah. Coronavirus. ¿Es No he escuchado este tema, tío. ¿De cuándo es este tema? De hace poco, ¿no? Qué chulo, tío. Me encanta este puto hombre, tío. El último álbum es la hostia, tío. Suena muy guapo, tío. ¡Hostia! Ah, te va soltando diferentes, tú. Esto, me voy a llevar a esto, lo voy a utilizar aquí. The Empress. The Empress, Empress. Empress. Bof. Eh, lo he cogido todo aquí, ¿no? Ah, bueno, tenía la sala esa, pero solo tengo una llave. Piro, ¿no? no me lo escuchado, me lo escucharé, tío. El álbum este, tío. La tienda, pero no tengo pasta, ¿no, tío? Ah, bueno, tenía 10, ah, pues la podía haber mirado. ¿no? Joder, con la empanadera. Empanadera. <laughs> ah, bueno, sí, se puede decir así, ¿no? Empanadera, de empanado. Oye, ese fuego no me lo apagan. Pero ese fuego qué hace, tío? Tira una lágrima azul que no sé qué es. Mira, mira qué fuego más guapo. Es vera. Algunos tienen más vida. Eh. ¿Los de mis compañeros se rompen también? Creo que también, ¿no? No. Ah, uh, ¿cogeréis el restock? ¿O okay, qué? Eso depende, ¿no? Si tengo mucho dinero okay, o ¿no? qué. ¡Oh, me lo han apagado! ¡Hijos de puta! Llévate el dadito, sí. Ese dadito que hacía, tío. El, el roto ese. El que es trinket. Parece el de 4 creo que es, pero en trinket. ¿no? Tío, me han roto los dos de estos, ¿eh? Un uso del D6. ¿De esa hiera? ¿Y si me lo como, tío? ¿Lo tendré todo el rato? Que van. ¿no? No es un trinket. Ah, ¿no? D6 de, de un solo uso. Mm. Es como una carta. Ah, sí. Pues es que ahora mismo. A ver si me encuentro algún trinket que me pueda tragar. Es un consumible, vale, vale. vale. Un momentillo, a ver si le saco partido al burp este, tío. Y el restock estaría bien, yo creo, sí, tío. Voy a tirar esto. Joder. Ya, he bajado el ritmo, ¿eh? Me noto ya más empanado que antes, tío ¿Qué hora es? Este juego es que te hace sentir muy bien a veces Y muy mal otras veces Burp, saca otra pastilla Ya, pero cuando tienes un trinque Te lo tragas y, y mantienes el efecto que tiene ¿No? Sin tenerlo, ¿no? Doy media ya. Ah, no es el mismo. Eso es Gulp. Hostia. ¿Y por qué siempre me saca Burp? Ah, es verdad. Hostia. No me he dado ni cuenta. A ver, habéis dicho vosotros. No me he dado ni cuenta tú. ¿Y ahora por qué no? Ahora no, ¿no? Cuando no hay enemigos, o qué? Ah, no, mira, ahora sí. Qué curioso. Porque es tu última píldora? Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, estoy empanadísimo. Voy a ver hasta dónde llego en esta, ¿vale? Y, y me voy a dormir, Esto ya, ya me lo empanado. No, no me he dado cuenta, pero. <laughs> de repente he dicho, yo estoy más callado de lo normal. Eh. Vale, vamos a pillar esto. verdad, suelto bombas de esas, tío No, hijo de perris The Pero esto era lo de que me daba daño, ¿no? Joder con el burp Y matéme si, cuidado que me matan, eh Vale, entonces burp, ahora me dará Y ¿sí? claro Ah, te lleva... The echar Challenge mí, ¿no? Vale Me la había llevado la carta Así que lo que voy a hacer es tomarme la, la, la Maltemesis este Joder, me ha, me ha tocado dos veces esto, ¿no? ¿O fue en la de antes? Vaya mierda de cosas me están tocando, tío He eh, ¿He pillado todo aquí? ¿Lo he pillado? Sí, ¿no? ¿Qué objeto me han dado aquí? Ah, sí, lo de la... El perro, ¿no? Tiendas. ¿Qué había en la tienda? Ah, restock y todo el rollo, ¿no? Venga. No me lleva restock, sí. Lo que pasa es que si. Sí... Para eso tengo que tener bastante dinero, ¿no? Para sacarle partido, ¿no? Con el dado podría haber re, -re, -re Es verdad, también, es verdad, es verdad. Bueno, a ver, me lo puedo llevar ahora, ¿eh? Puedo pillar el restock y el dado. Me lo pillo y me dejo el The Emperor Bomba las donaciones, ¿para qué? ¿Queréis que me lleve algo más? Nada, ah, me lo llevo. Dice Shard, es verdad. Pues creo que no ni lo he utilizado. ¿no? ¿Ya las donaciones verdad? Me da igual petar la máquina todas las veces que quiera. Porque ya no voy a conseguir nada donando, ¿no? En realidad, grande Lucasito. Muchísimas gracias, tío. Sí, a Josuke sí si le, le he visto. Me creí que me lo había saltado. Vale, vale, vale. Muchas, muchas gracias a Lucasito, tío, por el tier 1. Bienvenido, grande. Muchas gracias por el apoyo. Pues. Pues vámonos. A tener la de, de Ucha, claro Vamos a probar aquí Uf, vaya mierda, tú Es verdad que si no tienes una activa buena El objeto... O sea, la, El personaje se hace mucho más caca Es que me ha tocado para empezar la, Esto es como lo del primer intento del Bloodborne, tío Me ha tocado el mejor objeto En el primer intento o para que me enamorase del personaje, ¿no? Como me da otra vez me toca de las bombas tío. joder joder es que sueltan mierda para todos lados se me han apagado todos los fuegos joder Esta puta sala, eh, tío. Esta puta sala. Estos fuegos creo que no hacen nada. Ah, estos son a lo mejor los que sueltan dinero, ¿no? Cuando los cuando lo se revientan. ¿eh? Ya, ya se me han reventado. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Me muero ya, ¿eh? Boss, Gelza, pero no me cura. ¿Me en la puta este cabrón? Injustísimo. No hay forma de esquivarse esa mierda, tú. ¿Dónde vas? Tú rápido. ¿eh? Claro, para eso me imagino que ese boss nunca te puedes poner delante de él. ¿eh? Vale, vale, eh, muy interesante este personaje, la verdad. Me imagino que tiene que tener algunas sinergias muy guapas, tío. Vamos, la del Homing Shot ha sido la putilla polla. Vaya suerte he tenido para. Como primer intento, a ver. Qué putada que me hayan muerto antes de esa forma tan gilipollas, tío. Pero bueno. En gris también seguro que está guay y tal. Le... La probaré más, tío. Vale, pues. Seguiré con. El... Bueno. Probablemente sigamos con el blog y tal, a ver si lo acabamos, tío. Y. Pero seguiré con alguna run de eliza que me mola, tío. No sé qué, qué podría hacer, tío. Con el Isa me falta las cosas. Es que estoy que me duermo, tío. Me noto ya súper empavado, ¿sabes? Para pa estar ahí medio calladillo y tal. <laughs> me voy a dormir y ya seguimos en cualquier momento, ¿vale? El domingo mismo, por ejemplo, o algo así, no sé. Depende de cómo me vea. En plan, me refiero que no sé si hace blog o no esto, ¿no? Eh. Que no sé, hay personajes que tengo muy. todavía muy nuevos. Mira, de Judas y Kain y tal, ahí me he hecho cositas. Pero por ejemplo, mira, Eve, por ejemplo. If, no tengo nada, tío. Tengo, o sea, me podría hacer una run completa guay. Samson también lo tengo muy poquito. Incluso la Facel, que es el sencillo, tío. Lilith. Es que esta no vea, estas chunga, ¿eh? No sé, tenemos muchas cosas que hacer, en verdad, tío. Así que me iré haciendo rumbo. Y fuera de cámara a lo mejor me hago también los challenge y tal, ¿eh? Que tengo muchos ¿Cuáles son los buenos, me habéis dicho, tío? Los que me desbloquean cosas guapas, me dijiste Y el... El guacaguaca ese, como se llame, no? Que no sé ni cuál es Pero creo que no lo tengo ni desbloqueado, ¿no? Ah, mira, sí, guacahuaca, el 17 ¿Y qué más? Tan Don Capone, muchas gracias Me <laughs> estoy El 19 de Family Men. Desbloquea los Forgotten Desafíos. Es verdad, también tengo que hacer todo eso, tío. Es verdad. Esto Wikipedia, Los otros te desbloquean runas. Ah, vale, vale. Vale. Pues entonces probaré por el Waka Waka este, ¿no? Empezaré por este, tío. Oh, ok, gente, tío pues eso, voy a descansar un poquito eh, y nada, mañana estaré con Laura y nosotros pues nos vemos el domingo ¿vale? que descanséis, que durmáis muy bien eh, y que paséis buen sábado también y, y ya está vamos viendo lo que hacemos el domingo ¿vale? que ya te digo, no sé si haremos Bloodborne o haremos alguna run de esta más ya, ya, ya iré viendo ¿vale? Eh, y os comentaré también lo del martes no sé si dejarlo de sorpresa hasta el mismo martes o el lunes o algo así. O bueno, ya iré comentando, ¿vale? Lo de play. Eh, nada más, gente. Que vaya muy bien. Eh, espero. Que...